Bienvenidos a Podcast de la Noche, el podcast que te sumergirá en el oscuro y desconocido mundo de lo paranormal y lo terrorífico. Soy tu anfitrión Alfredo Tamayo y durante cada episodio exploraremos relatos escalofriantes, enigmas sin resolver y encuentros inexplicables que te dejarán la piel erizada. ¿Te atreves a adentrarte en la oscuridad de lo sobrenatural? Prepárate para viajar a lo desconocido, donde lo inexplicable se convierte en el protagonista y lo paranormal se convierte en realidad, desde fenómenos paranormales históricos hasta experiencias paranormales. En Podcast de la Noche desentrañaremos los secretos más inquietantes. ¿Tienes el valor para enfrentar tus miedos más profundos? Únete a nosotros cada semana mientras desafiamos las fronteras de la realidad y nos aventuramos en el reino de lo inexplicable. No te pierdas ni un solo episodio, porque nunca sabes qué oscuros secretos podremos descubrir. Bueno, pues, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Sean bienvenidos a este podcast de la noche, donde hablaremos de temas paranormales y todo tipo de cosas que tengan que ver con los temas extranormales, etc. Primero que nada, me gustaría presentarme. Soy Alfredo Tamayo. Soy la voz principal, por así decirlo, del canal de TikTok de Podcast de la Noche, donde hacemos pues ciertos mini clips de videos que tienen que ver con el tema paranormal. Hablamos de sabías qué, de datos curiosos y todo ese tipo de temas. Me gustaría presentarles al primer invitado del primer podcast en vivo que estamos haciendo. No sé si te quisieras presentar. Sí, claro. Pues, primeramente, pues, felicidades por esta primera emisión. Gracias. Mi nombre es Cooper, o en las redes sociales se me conoce como Cooper. Soy creador de contenido, tengo un canal de YouTube llamado Mundo Glitch. Y pues, nada, creo que el día es perfecto para estos temas. Oye, sí, ¿verdad? Qué curioso que el tiempo se puso a favor del podcast, porque sí. Frío, lluvia, de hecho es el primer frente frío real que tenemos en la región, ¿no? Sí, bueno, para los que no sepan, somos de la comarca lagunera, no en específico, pero sí de la comarca lagunera, entonces tenemos un frente frío bastante, bastante sabroso, ¿verdad? Sí, la neta se está poniendo muy buena. Bueno, en este momento estamos transmitiendo en vivo. Les agradeceré mucho si pudieran dejar su like, hacer un follow, para que este proyecto vaya creciendo y vaya mejorando poco a poco con el apoyo de ustedes, con alguna donación que hagan, para que cada vez que hagamos este tipo de transmisiones vayan mejorando poco a poco. Entonces, bueno, a lo que venimos, ¿no? Primero que nada, me gustaría comentarte que traigo unas historias que, como es el primer capítulo, pues realmente quisiera platicarte algo personal. Sí, claro. Algo que me, de las cosas que me pasaron y de las cosas que he vivido, pues, en el ámbito familiar, ¿me explico? Yo tuve ciertos como acercamientos a este tema, de hecho prácticamente desde pequeño, porque pues en la casa típico de que se juntan y platican y sí, claro. Oye, no has visto nada y cosas por el estilo, pero fíjate que cuando yo era muy pequeño, te estoy hablando del kinder, en Estados Unidos en el kindergarten, cuando yo era pequeño, yo tuve ciertas como experiencias que sí me sacaron un poquito de onda. Primero, te voy a platicar una de las más vividas, que a lo mejor para niño tú vas a decir, ahorita más bien, tú dices, bueno, pues igual y no fue tanto, pero de niño fue algo que me pegó, ¿me explico? Sí, claro. Cuando yo era pequeño, te estoy hablando de los 5 años del kinder más o menos, haz de cuenta que llegó un día domingo, no sé si recuerdas que nosotros teníamos, bueno, mis padres tenían un negocio de ropa hace ya bastante. Sí, sí. Entonces, este negocio de ropa
se iban mis papás a unos pueblos cercanos a vender, pues a crédito, y ya sabes cómo se maneja, ¿no? Entonces se hace cuenta que ese domingo, por X o Y razón, me desperté en la mañana. Por lo regular, siempre los domingos es de que, pues, aquí en nuestra región, o la barbacoa, o el menudo, o la pancita, como le llaman. Entonces, en esa ocasión me desperté, y cuando me desperté, pues lo primero que hice fue pararme, lavarme los dientes, la cara y todo, vestirme. Cuando de repente, bueno, para empezar, quiero dar en contexto que en la casa estaba sola, no había nadie. Mi abuela, con la que me quedé, porque mis padres se fueron a estos pueblos que te comento, haz de cuenta que ellos, te digo, y cada domingo, cada fin de semana iban a vender ropa y todo eso. Entonces mi abuela se fue porque lo que hizo fue ir a comprar el almuerzo, barbacoa, menudo, digo, realmente no me acuerdo bien. El asunto es que estaba sola la casa. La única persona, o las dos únicas personas, éramos yo, o mi abuelo y yo. ¿Te acuerdas de mi abuelo Alfredo? Sí, claro. Entonces, haz de cuenta que cuando nosotros, perdón, cuando yo me despierto, mi abuelo todavía está dormido y trato de no hacer ruido para no despertarlo. Entonces, en la casa, haz de cuenta que es un cuarto, sales y llegas a una sala, a la sala de mi abuela Estel. Sí. Bueno, entonces en esa sala, no sé si te acuerdas más o menos cómo está, hay unas mesitas de centro y una sala grande en color negro. Ajá. Bueno, el asunto es que en esa sala, alrededor de lo que viene siendo la mesita, al principio empezaba a ver algo que giraba alrededor de la mesa. De niño, pues no le hallaba cierta forma, pero al principio sentí un poco de miedo. Sentí un poco de miedo, un poco de, como que cuando sabes que algo no está bien, ¿sí me explico? Entonces, para no hacerte la larga, me voy acercando poquito a poquito y me doy cuenta, ya acercándome poquito más, que lo que está ahí es algo como si fuera un oso polar. Pero, ¿oso? Sí, un oso. Yo lo sé, a lo mejor se te hace chistoso, pero un niño de que... Sí, o sea, un niño de 5 o 6 años viendo un oso en una casa está... Sí, estuvo un poquito, pues, de miedo. O sea, pero por ejemplo, no sé si en el ámbito mítico... No sé si has notado, por ejemplo, está Harry Potter, ya ves que los... ¿Animados o qué? No, se llaman los patronos. Ah, sí, que sí. Son diferentes animales. Sí. Sí, ya ves que el de Harry es un ciervo, el de Luna es un... la liebre, me parece. Sí. Digo, no soy muy fan de la serie, pero... Claro. Conozco. Y digo, a lo mejor puede ser algo así, o sea, algo místico, ¿no? Pues... realmente no sé qué fue, pero era corpóreo, o sea, no era translúcido, podía ver a través de, ¿sí me explico? Sí. O sea, veía a través de eso que estaba viendo, qué era, no sé, pero estaba un poquito raro, ¿eh? Realmente eso fue de lo poco que me acuerdo. Pero que yo viví. Aparte, hubo experiencias que no fueron mías, pero que me involucraban. ¿Sí me explico? Por ejemplo, ubicas a mi tía Fabiola, hermana de mi madre. Bueno, pues mi tía Fabiola, haz de cuenta que ella en una ocasión, estaba como que en una fiesta con sus amistades, y cuando llegó el momento de que estaban cenando y eso, una de sus amigas empezó a jugar con algo que estaba abajo. ¿Te acuerdas que hace tiempo todas las casas tenían esos estéreos grandotes con cuatro bocinas y los Sony Explode, algo así? Ajá. Bueno, entonces esta persona, amiga de mi tía, empezó a jugar con este pequeñito, con esta cosa que veía ella,
y le hacía como el típico de hay jugarretas y eso, uh-huh. de, cuando le hablas a un niño chiquito. Sí, un bebé. Ajá, entonces haz de cuenta que de repente mi tía se da cuenta y le dice, ¿qué estás haciendo? Y ella le dice, no, pues es que estoy jugando conmigo. Ellas se referían a mí como Freddy, como mi diminutivo, como uh-huh. todos me llaman. Entonces, ella estaba hablando conmigo, pero al voltear mi tía, pues no hay nada. ¿Sí me explico? O sea, no hay nada de mí. O sea, no, yo no estaba. No estás presente. Ajá, porque se supone que obviamente el niño chiquito no quería que la tía fuera a interrumpir la fiesta de las amigas. Pues entonces viene mi tía a preguntarnos al cuarto donde nos estábamos quedando y de mí, o sea, que qué estaba haciendo, que esto, que el otro. Y mi mamá, pues no, aquí está. Oye, pero que no, aquí tiene rato. O sea, tiene tiempo estando aquí con nosotros. Entonces fue una de las pocas que recuerdo, pero de muy niño, ¿sí? De muy niño. Esa, entre otras, por ejemplo, también mi tía Rocío, hermana también de mi uh-huh. mamá, en una ocasión también ella decía que me veía atrás de un carro, antes que teníamos era un Chrysler. Un Spirit. No, todavía antes. No me acuerdo qué nombre era, pero era un Chrysler, era uno de los cuadraditos. Azul. No, era, creo, si mal no recuerdo, era color gris. Era muy, muy viejito, de cuando los carros todavía eran cuadraditos. Ajá. Muy, muy antiguo. Entonces, ella decía que porque yo andaba de travieso, porque me asomaba y como que andaba haciendo, pues, maldades y eso. Pues, hace la misma acción, va al cuarto donde nos estábamos quedando y ahí pregunta de mí cuando yo estoy ahí sentado jugando Nintendo con mi mamá. Entonces, no sé qué fue, no sé qué haya sido, pero fueron de las pocas veces que recuerdo que hablaron del tema y ajá. que me involucraron. ¿Sí me explico? Sí, sí. No sé si te haya pasado algo parecido o algo, hayas tenido alguna experiencia. Tuve una experiencia, no sé si ubiques tú a los nahuales. Los nahuales, sí, ok. Ok. Es como una bruja, pero en versión hombre. Okay, okay. Que es, por ejemplo, un animal, o es un humano que se puede tornar como animal en diferentes fases. En este caso, yo, como tú sabes, viví ya en algunas otras ciudades, y esa vez me tocó estar en San Luis Potosí, ahí duré viviendo un par de años. Y esa vez me acuerdo que yo trabajaba para una tienda comercial. Okay. Yo estudiaba y por las noches trabajaba en una tienda departamental. Okay. Vaya. No sé si muchos ubiquen Plaza San Luis, que es, pues, válgame la redundancia, en San Luis Potosí. Okay. Atrás de San Luis Potosí, bueno, de Plaza San Luis, había como un terreno de hierba. Okay. Y estaba rodeado de casas muy bonitas, de gente pudiente, claro, sí. Claro. Sino que ese día, para yo no subir al segundo piso, porque los baños de abajo de los clientes ya estaban cerrados, okay. Yo dije, para no subir al siguiente piso, pues voy a orinar a la nada. Claro, claro. A aventarse una firma. Sí. Sino que a lo lejos, te estoy hablando de unos 100 metros, uh-huh. veo que cae literalmente un costal de papas. O sea, cae así algo muy pesado porque se oye el golpe. Ok. Y dije, no quise alarmarme, dije, pero pues en medio de la nada dices, ¿de dónde cayó? Uh-huh. Ok. Dije, pues ya terminé de orinar. Y veo que a lo lejos en esos 100 metros se empieza a mover algo, así. O sea, en el lugar donde cayó. Ajá, okay. Se empieza a mover así como en las caricaturas que ves al Pokémon que se está moviendo a lo lejos, así. Claro, claro. Y veo que en chinga se mueve, y así, se empieza a mover. Okay. Y llega un punto en el que se acerca a unos escasos 15 metros de mí. Okay. Y veo entre las sombras una sonrisa horrible. Horrible, me acuerdo que me petrifiqué. Claro.
Y yo creo que no me oriné ahí porque ya había hecho, pero si no, Ya me vas a ver sí, porque. pero vi esa sonrisa con ojos rojos y era como un perro, entre perro, Okay. chango y humano. O sea, estaba así, o sea, tenía una cola larga, era el hocico de un perro, Okay. pero con la figura de un humano. O sea, era un animal, pero humanoide. Ajá, exacto. Y Ah, yo me cabrón. acuerdo que dije, yo lo que hice fue correr hacia donde estaban todos mis compañeros en ese momento. Claro. Y no lloré, pero sí me acuerdo que hasta me puse pálido. Me acuerdo que la típica que te llevan un refresco para Sí, el azúcar, un para el bolillo. susto, Sí. ¿no? Okay. Total, después de tiempo, siempre que andaba por ese rumbo, pasaba con una señora, ya una señora grande. Espero Okay. que esté bien la señora, porque ya cuando yo, la última vez que la vi era muy grande. Claro. Y siempre me pedía el favor de que le ayudara con un garrafón de agua o algo, y pues va. Y Claro. sino que yo por curiosidad le pregunté, oye señora, usted ha visto como un animal, ya le expliqué cómo. Y ella muy tranquila me dice que sí. Me dice, sí, en esta zona es muy común que aparezcan esos animales. Okay. Y le digo, ¿pero qué es? Dice, realmente nadie sabe, o sea, todos sabemos que existen, todos los hemos visto, no de forma tan cercana como tú. Claro. Dice, pero todos en algún momento hemos visto ese Esa animal. cosa. Ajá. Y dice que hay diferentes de colores, hay de todo, o sea, Okay. pero hasta yo siempre lo relacioné con el chupacabras. Siempre tuve esa, no sé por qué, Sí. como que me hice esa idea, hasta que ya luego me empecé a interesar un poco más. Les estoy hablando que eso pasó hace, que son unos 10 años, siete, O sea, tiene unos su 8 tiempo. años, sí. Yo Okay. creo que tienen sus 8 años que pasó eso. Okay. Les digo, porque yo apenas estaba saliendo, estaba entrando a la universidad en ese Okay. entonces, yo había salido de la prepa y total, y exactamente ese mismo animal lo volví a ver se llama Tamasopo, no sé si lo ubiquen, está en San Luis, se llama La Media Luna. Es un lugar turístico, es un lugar muy turístico de San Luis Potosí, donde hacen clavados, viajes en helicóptero. Y tiene la peculiar silueta de una media luna, por eso así se le llama. Total, también ahí me tocó ver esos animales. No, porque te acampas en medio de la nada. O sea, hay unas chozas o unas cabañitas Sí. en forma de pirámides. O sea, pero antiguas No, o no, no, modernas. como un resort. Ajá, ándale. Okay. Y ya estábamos acostados en medio de la noche. Se nos ocurre la brillante idea. Ya ves que en la peda yo creo todo es buena idea. Claro. Y no, pues la alberca estaba poquito, poquito después de donde nos estábamos hospedando. Y pasó exactamente lo mismo. Oímos. El golpe. Sí, o sea, haz de cuenta que se me vino un flashback de lo que pasó ese día, y dije, esto ya Sí. lo viví. Y dije, esto ya sé qué es. Dijiste, madres, aquí se va a poner feo. Sí, pero en vez de irme, fui. Dije, quiero ver qué es. Ok, o sea, te valió y dijiste, vamos a ver qué Sí, onda. dije, no me voy a quedar con la duda y quiero saber qué es. Claro, Total, claro. llegué al lugar, no, el animal no lo vi, pero sí vi cuando se fue. Okay, o sea, ya viste cuando ya se estaba Ya se estaba retirando. yendo. Okay. Y eso fue, yo creo, lo que más me ha marcado para creer en cosas que están fuera de mi entendimiento, no Claro, sé si así claro. llamarlo, porque es algo que yo nunca he explicado y no sé cómo explicarlo. Y mucha gente yo lo cuento y no lo creen. O sea, mucha gente es incrédula. Sí, me imagino. O sea, y es algo que me impactó, mas no me traumó. No hay como Okay, que. Y me entiendo. da gusto que me haya pasado porque tengo una historia que contar. Ya, sí. Pero desde ahí supe que los nahuales son reales. O sea, sí, los nahuales sí Fíjate existen. que, bueno,
Por ejemplo, no sé si te ha pasado, pero por ejemplo en mi caso, cuando me pasa algo, al principio dudo en platicarlo. Sí. Dudo en platicárselo a alguien, en decirle, oye, ¿sabes qué? Me pasó tal cosa. Mm. Y así, porque pues la gran mayoría, o no la gran mayoría, realmente no la gran mayoría, pero muchas de las personas lo toman a chiste, lo toman a burla, vaya. Sí, exactamente. Entonces, a veces a las personas que les pasa algo así, casi siempre se lo callan, ¿sí? Sí. De hecho, me gustaría tomar este pre para comentarles que si ustedes tienen alguna historia que contar, alguna historia que quieran platicar y les da vergüenza salir en cámara, me gustaría mucho que, si es posible, me la mandaran en un audio. Más adelante voy a subir un WhatsApp a lo que viene siendo el canal, al TikTok, para que en cada en vivo, si ustedes son valientes de contar esa historia, me gustaría que por favor me la mandaran en audio para nosotros pasarla aquí en el TikTok y más que nada su historia sea contada. Bueno, ese fue un pequeño anuncio, pero realmente sí quería hablarlo para que las personas que nos están viendo y los que vean el capítulo el capítulo grabado el día lunes, se va a subir el día lunes, realmente estamos subiendo el día de hoy, el sábado, porque los días normales van a ser los domingos. Uh-huh. Los domingos de 3 a, no, perdón, de 5 a 7 van a ser los domingos de 5 a 7, pero en esta ocasión se hizo por causas de fuerza mayor y cuestiones personales que se va a estar grabando el sábado. Uh-huh. O sea, hoy solamente. De ahí en más vamos a estar grabando los capítulos para poderlos subir, pero estos capítulos solamente van a ser grabados. Los que son los en vivos van a ser los domingos y nada más, de 5 a 7. Y recuerden que si tienen historias que platicar, nos pueden mandar una grabación de WhatsApp, nosotros la subimos al podcast en vivo y lo vamos a estar escuchando y vamos a platicar un poquito de cada una de las experiencias que hemos tenido. Bueno, entonces, bueno, cambiando de tema y volviendo al tema, más bien te decía que cuando uno no le pasa algo, a veces piensa mucho en platicarlo, ¿me explico? Sí. Entonces, eso que uno platica, eso que uno dice, normalmente lo dice a las personas de más confianza, porque a lo mejor ya con la esperanza, o no sé cómo llamarlo, de que a lo mejor no se van a burlar de ti. ¿Sí me explico? Uh-huh. Pero fíjate que me han pasado varias cosas que están un poquito pasadas de nivel. Cuando yo, de hecho todavía no estaba casado, tenía, ¿qué te estoy hablando? Como 20 más o menos, por ahí. Uh-huh. No me acuerdo bien. Pues resulta que hubo 5 en específico, que sí me pegaron un poquillo fuerte. No sé si recuerdes, de hecho, más adelante lo subiré en una historia de TikTok para que los vean. Yo tenía mi cuarto pintado con un desierto y una luna gigante. Y oh, sí, 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 de hecho traigo el video. Y el búho, y ¿sabes? Sí. Entonces, pues quieras que no, todo eso pues generaba un poquito de energía. O sea, negativa. Mejor, exactamente, porque pues oscuro y uh-huh. todo eso. De hecho, no sé si te fijas que lo único oscuro aquí son los micrófonos, porque todo es blanco. Sí. Realmente no quiero generar cosas. Un espectro. No tanto así, sino no quiero generar esas energías pesadas. Ajá. Porque pues realmente aquí vivo. Entonces sí, sí, sí. Quiero andar a gusto y quiero que no pase nada. Bueno, volviendo al tema, haz de cuenta que
cuando estas cinco noches, la primera noche, yo estaba dormido, te estoy hablando de ya las 2 de la mañana aproximadamente, estaba dormido y cuando llegan las 2:50 y tantos, para ser las 3 de la mañana aprox, haz de cuenta que se empiezan a escuchar unos pasos en mi cuarto. Pero te estoy hablando de que la cama está en el mero centro de la, sí, del cuarto, de la habitación. Entonces estos pasos caminaban alrededor de mi cama, pero eran unos pasos arrastrando, como esto, uh-huh, ¿sí? Como que hacía este sonido. Entonces, esa fue la primera noche, ¿sí? La segunda noche que viví eso, haz de cuenta que, bueno, es que bien, sí está feo, porque estaba dormido y después de esos pasos que escuché, en lo que viene siendo la pared de mi cuarto, ajá, en lo oscuro veía una mancha, como si fuera más oscura. Ajá. Pero es que esa mancha no era negra, era como... ¿Sí has visto los papeles tornasol? Sí. Cuando los pones al sol se ven así como que moradito, amarillo. Ajá. Así se veía. Era algo extraño, de hecho no era algo normal, ¿sí? La tercera noche, los mismos pasos. Esta vez la mancha no se vio, pero los mismos pasos. Después de esos pasos, se sintió que mi cama se hunde. Como si alguien se sentara. Sí. Pero, bueno, ahorita te termino de platicar lo que te quiero platicar para que me entiendas sobre esto. Uh-huh. Haz de cuenta que esa cama se hunde. Y pues olvídate, tú sabes que es algo extraño sabiendo que no hay nadie. Sí, claro. ¿Sí? Bueno, para esto entre el día, cuando tocaba estar los tres juntos en la casa, o sea, mi mamá, mi papá y yo, cabe mencionar que soy hijo único, seguido, pero en serio seguido, me hablaban a mi cuarto, como si mis papás me hablaran, con la, uh-huh, voz de mis papás, y a veces hasta me tocaban. Entonces tocaban o me hablaban, y haz de cuenta que yo abría, ¿qué pasó? Nada, y luego ya cerraba. Y luego, no sé, a la media hora, otra vez Freddy. Y me tocaba. ¿Qué pasó? No, pues que nada. O sea, ya como la quinta vez ya dije, chingada madre, pues, ¿qué pasó? No, nada, y etcétera. Total, me dijo mi papá, mira, ¿sabes qué? Dijo que sea la última vez que abres y contestas. Si somos nosotros, te tocamos, te abrimos la puerta y te hablamos directamente. Nunca vuelvas a contestar, nunca vuelvas a abrir la puerta para nada. Uh-huh. ¿Sí me explico? Entonces, esto fue en el inter de las noches que te platico. Uh-huh. ¿Sí? La cuarta noche, te dije, la primera, los pasos. Uh-huh. La segunda, esa mancha extraña que se veía. ¿Qué viste? Ajá. La tercera, esa sensación de que algo se hunde en mi cama, ¿me explico? La cuarta noche, que fue una noche pesadísima. Porque no, esas noches sí no recuerdo bien qué hora era, ¿sí? No recuerdo bien qué hora era, pero el asunto es que llegada la noche me desperté. Haz de cuenta, yo estoy así, mis pies dando para la puerta. Uh-huh. Yo hice por voltearme a la izquierda. Cuando volteo a la izquierda, abro los ojos y veo una cara, cuatro veces mi cara. Gigante, o sea, una cara grande, uh-huh, no normal, negra, oscura, con unos ojos ovalados, o sea, así, grandes, sí, ovalados, y una sonrisa como si fuera un gremlin, un critter, si ¿sí sabes cómo? Sí, sí, sí. Llena de como dientes en púa. Ajá. Lo primero que hice cuando vi eso fue manotear, me hice para atrás y enseguida prendí el foco porque, pues, para mi mala o buena suerte, mi foco estaba luego pegadito a mi cama. Uh-huh. Cuando todas las
habitaciones el foco lo tienen luego en la puerta. En la puerta. Ajá. Y no, mi foco, mi apagador está a un ladito de la cama. Lo que hice fue prender el foco, levantarme y sacarme de onda, porque sí estuvo fuerte. Esa fue la cuarta noche. La quinta fue la peor de todas. Haz de cuenta que esa noche estuvo tensa porque ya tenía tiempo con esa sensación de que algo pasaba, ¿me explico? Uh-huh. De que algo no estaba bien, de que algo estaba pasando, etcétera. Entonces, esa noche me dormí viendo, no sé, un X anime, la uh-huh. verdad no me acuerdo cuál. Entonces yo me dormí con la almohada pegada a la cabecera. No sé si recuerdas que yo antes tenía una cabecera de esas viejitas, de las señoras de antes, que tenía donde ponías que los juguetes y, bueno, los mandados jugueteros. Oh, sí, sí, sí. Un espejo. Ajá. Y para poner que los retratos y todo eso. Sí. Bueno, pues en esa separación entre la cama y la cabecera, yo estaba dormido, me desperté por alguna razón, no sé por qué. Cuando me despierto, haz de cuenta, de hecho esto ya lo platiqué en uno de los podcasts antiguos que grababa en solitario en el canal de YouTube. Para YouTube. Ajá. Haz de cuenta que de la separación entre la mesa, perdón, entre la cama y la cabecera, haz de cuenta que sale una mano y me acaricia. Así, hace esto. No manches. Hacer esto. La mano hace esto. Yo ya estaba entredespierto. La gran mayoría dice que todos estos tipos de cosas son cosas, entes fríos. Son entes fríos que normalmente cuando pasa algo se siente frialdad. Uh-huh. Que hoy te da el típico escalofrío. O calofrío, como se le diga. Entonces, cuando yo tomo esa mano, la empujo y se escucha el golpe en la cabecera. ¿Sí me explico? En ese momento no me dio miedo de que fuera algo paranormal, sino fuera alguien. Exactamente. Yo pues siempre fui deportista de chavo. Yo tenía mi bat, un bat pequeñito de esos de madera, no era de aluminio, era de madera. Entonces lo que hice fue primero agarrar el bat, prender el foco y ver que estaba abajo de mi cama. Uh-huh. ¿Sí me explico? Fue lo primerito que hice. Ya cuando me di cuenta, ya cuando me asomo, no hay nada, me doy cuenta que no era nada y que lo que sentí era tangible, o sea, era algo físico. Sí, sí. Ahí sí ya fue cuando entré en un... ¡Uy! ¿Sí me explico? Sí, o sea, ¿qué es? Entonces ya fue de que, no sé, eran 3:30 pasadas X, hablar con mis papás, oye, ¿sabes qué? Mira, pasó esto y esto, pero asustadísimo, ¿sí me explico? Sí, claro. Esa noche, no recuerdo, te estoy hablando que era gran, no adulto, pero sí ya grande, me acosté en un cobertor abajo de la cama de mis papás, donde sí de plano dije, este no se arma. No, dije, no vuelvo. A partir de eso, como que mi mamá tomó riendas en el asunto. Como que dijo, no, eso ya es mucho. Haz de cuenta que de buenas a primeras era un sábado, y te voy a decir por qué. Era un sábado que veníamos del trabajo, del negocio que tenemos familiar. Veníamos mi prima y yo, una prima que trabajaba conmigo en el negocio de mis papás. Y ese día sábado nosotros cerramos a las 10:30, ¿te acuerdas? Entonces, llegamos y cuando llego, todo blanco, todo pintado en color blanco, por completo. O sea, ya no estaban esos murales de los cactus, de uh-huh. las montañas, de los árboles oscuros y todo eso. Y lo pintaron. Yo de que, ¿qué pasó? ¿Sí me explico? Y sinceramente, no la hice de emoción, como decimos, porque la verdad es que yo también ya quería quitarme ese
como que ese feeling de pesadez, ¿me explico? Sí. Y... O sea, pero sí sentiste un cambio, o sea, de ese momento al otro. Sí, porque, o sea, no solamente fue la pintura, no solamente fue eso. Fue la pintura, fue que mi mamá hizo, ¿cómo se le llama? Limpias, uh-huh. y que el agua bendita, y tú sabes, ¿no? Todo sí, eso, sí. Como que fue echando toda esa mala vibra que tenía para afuera, porque también tenía un búho, así... un papalote, me acuerdo, sí, que era un papalote. Era una lechuza, pues, uh-huh. una lechuza así. Entonces, pues realmente en la noche sí parecía de veras. Sí. Tenía, ¿te acuerdas que tenía un venado? Bueno, a lo mejor. La cabeza de un venado. Sí, disecado en taxidermia. Uh-huh. Y detallillos así que a lo mejor no. Pues no era lo común. Sí, ¿no? Claro. Entonces, digo, ya ahí llegaron mi mamá, mi papá, hicieron limpieza. Me tiraron todos los muebles, literal, todos. Nada más me dejaron un buró pequeñito. El ropero donde metía mi ropa y uh-huh. eso, la televisión y mi cama, nada más. De ahí en más, el escritorio de la computadora, el peinador, se llama así, sí, peinador, sí. La todo, toda la recámara completa la tiraron y la regalaron, porque como que querían sacar todo lo más que se pudiera, hasta cierto punto innecesario, uh-huh. y estar lo más libre, ajá, lo más libre posible, que la energía fluyera, ajá, exactamente. Entonces sí, realmente sí estuvo dramáticas esas noches, porque no fueron sencillas, porque pues ahorita a lo mejor te las platico cortito, pero realmente en su momento se me hicieron eternas. No, sí. Desde sí. la primera hasta la quinta. Y me acuerdo que fueron 5 noches, porque fueron las que vi todo eso. Y sí estuvo fuerte, hasta que llegó mi mamá, la barredora, casi la retroexcavadora, y vamos, a la fregada todo. Tiró todo. Digo, me quedé con la mesa, la tele y el ropero, y ya. O sea, fue todo. O sea, pero ¿qué explicación le das a eso? O sea, que tú digas, pasó esto, había un ente, había un demonio, había algo. ¿Qué era? No sé, eso sí no te lo puedo decir. Pero lo que sí te puedo decir es que yo de chavo, como que traía unas ondas medio pesadas. Mm. No te puedo decir qué, cómo, porque realmente no lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que empecé a leer cosas que no debía. Uh-huh. Empecé a instruirme en cosas que no debía también. O sea, abriste un portal a algo que no sabías lo que iba a pasar. Porque aunque muchas veces... Y esto me acuerdo que fue una plática que tuve con precisamente con tu papá y tu mamá. Ajá. Más bien con tu mamá, porque ella es más del ámbito paranormal. O sea, ella sí cree más en eso. Uh-huh. Y una vez me hizo un comentario, y es verdad, que cuando uno, hasta con una imagen, poniendo una imagen, estás alimentando algo que aunque tú no creas, uh-huh. estás alimentando algo paranormal, algo que no es físico, sino espiritual. Y abres portales que dices... Cabrón, no sé cómo, uh-huh. pero es algo que existe. Sí. Así como todos, yo creo, creen en Dios, creen en un ser omnipotente, pues recordemos que también existe el mal. Claro, ¿sí? Contraparte. Exactamente, para que exista un bien, existe un mal. ¿Sí? Es imposible que creas en Dios y no creas en algo maligno. Claro. Te digo por qué, porque también hace un poco, saliéndonos un poquito del tema y regresando un poquito a lo de los nahuales, tuve una experiencia en Ciudad Acuña, Coahuila, que también yo no creía en las brujas. Okay. Yo siempre fui una persona muy incrédula en ciertas cosas, en unas sí creía, en otras no. Claro. Esa vez me tocó, yo vivía a escasas 8 casas, 7 casas, 6 no recuerdo bien, pero era relativamente cerquita, era la misma cuadra, era un circuito. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y esa persona vivía como a 6 casas donde yo vivía, era una señora joven. Okay.
Okay. Yo creo que tendría unos 30, 32 años. Uh-huh. Y yo iba mucho a su casa porque ella me vendía ropa. Entiendo, ok. Ella me vendía ropa, yo iba seguido, le compraba. Todo esto en Acuña. Ajá. Okay. Y después mucha gente me decía, oye, es que sabes que esta señora es bruja. Okay. Y yo, o sea, yo porque yo veía a su esposo, claro, a su familia, y decía, ay, por... y yo nunca vi algo. La señora se veía con un aspecto como gótico, rockero. Ah, ok, ya. Pero yo, ajá, pero yo decía, pues bueno, es una apariencia, es algo. Sí, claro. Bueno, no quiero decir moda para no ofender a nadie, pero como que tu es como tu, ¿cómo le llaman? Es como tu personalidad, exactamente, vaya. Exactamente, tu personalidad. Sino que después de unos días pasó el tiempo. Yo te digo, viví en Acuña 3 años, me parece. Y en esa casa viví cerca de 1 año y medio. O sea, la mitad de lo que yo vivía ya lo viví en esa casa. Claro. La señora siempre me vendía ropa, siempre. Era muy seguido que me vendiera la ropa. Ok. Iba, yo creo, 2 veces por semana, pero iba. Total, un día me dice una señora, una vecina, oye, ya no te metas en esa casa, porque la señora es bruja. Pero, ¿esta señora que era tuya? No, era una vecina. No, bueno, espera. O sea, solamente para el contexto, porque no, nada más quiero saber. ¿La que me vendía ropa? La que me vendía ropa, no, la otra que te decía. Ah, no, era una vecina, tal cual. Una tercera. Sí, okay, era... Claro. Nada más me decía, oiga, vecino, pues, ya no se metan en esa casa. Le digo, ¿pero por qué? Le digo, pues no hay nada malo, o sea. Claro, nunca me he hecho nada. Ajá. Yo tomándolo por el aspecto de. Amable. Ajá, de que dije, pues va por la tacita de té, sí, o sí, no sí, sé. La tacita de azúcar, con sí. Té, pues, sí. Y me dice, no, le digo, pero pues qué tiene de malo. Voy precisamente cuando está su esposo, cuando están sus hijos, pues para un malentendido, ¿verdad? Claro. No, me dice, es que no es por eso, hijo. Me dice, es porque esa muchacha es bruja. O sea, ya te lo repitieron 2 veces. Ajá. 2 personas diferentes. Sí. Ok. Y dije, pues bueno, dije, igual en X. en mi cuando no crees. Claro, en tu ignorancia o en tu incredulidad. Ser. Ajá. Yo dije, ay, ¿sabes qué? Pues bueno, pues yo seguí comprándole ropa, todo, hasta que un día hay una lechuza, hacia atrásito de su casa había un árbol enorme, porque atrás ya de esas casas donde vivíamos, ese circuito, ya no había nada, eran lotes baldíos, y atrás había un árbol muy grande, no sé qué árbol, no soy... Sí, árbol largo. Sí, pero era un árbol grande, y había una lechuza y la gente le empezó a tirar piedras. Una de esas piedras le da en un ala. A la lechuza. A la lechuza. Le da en un ala. El animal se va. Okay. Ya no lo volvimos a ver. Todos mentándole la madre. Lo típico, ¿verdad? Que le sí, chiflan. Sí, sí. No sé si alguien de otro país lo esté viendo este podcast. O lo vea y nos diga si también en otro país les mientan la madre. Para saber que son brujas. Claro. Total. Al otro día, la muchacha que me vende la ropa, okay, tiene un brazo enyesado. Ok. Desde ahí dije, ¿qué hacía esa lechuza en su casa arriba? Bueno, en el árbol. Claro. ¿Por qué le pegaron a la lechuza en una ala y precisamente esa ala o ese mismo brazo? Sí. Es el que tenía quebrado a la muchacha. Sí está de pensar. Dije, o sea, es mucha coincidencia. Sí. Para lo que se hablaba. Sí, entiendo. Es muchísima coincidencia lo que se hablaba, lo que pasó, okay, y lo que aconteció. Sí, entiendo. Porque todo se conectó perfectamente y yo dije, güey, esto ha de estar difícil, ¿no? Sí. Sí, claro. Y no sé realmente si seguirlo creyendo o no, pero a partir de ahí dije, hay algo raro. Hay algo extraño, ¿no? Sí. Fíjate que, bueno, en el tema de las lechuzas, híjole, es que
sería meternos con temas que a lo mejor están mal. Bueno, todo lo paranormal es un tema que a lo mejor está mal o a lo mejor está bien, porque no es comprobable. Uh-huh. De hecho, el tema paranormal en sí no lo puedes comprobar como si fuera una ciencia. Porque la ciencia, para ser ciencia, tienes que hacer repetir el ejercicio para poder estudiarlo. Uh-huh. Pero cuando pasa algo, ¿cómo lo repites de este tema? ¿Sí me explico? Sí. Por ejemplo, o sea, no es que le digas al fantasma, a ver, vuélvele a pasar para grabarte en 4K. Ajá. O cosas por el estilo. ¿Sí me explico? Entonces, en cuanto a las lechuzas y esos temas, no es que diga, no, es que si una lechuza sea una bruja, o no es una bruja. Pero lo que sí te puedo platicar es que en la casa de mi abuela, de mi mamá Estela, uh-huh, en esa casa, por X o Y, en una ocasión, eso no me tocó a mí, le tocó a mi abuela, a mi mamá, creo, y a muchos chiquillos de los que están jugando afuera, sí, en la calle. Ya ves que la casa tiene un portón grande, uh-huh, como con un pasillo. Bueno, total, para no hacerte la larga, haz de cuenta que en esa casa, a la parte donde tienen como que el lugar de donde lavan, uh-huh, que la ropa y la lavadora y todo eso. Sí. Ya ves que es como si fuera un tejabán de lámina con una pared de ¿cómo se le llama esa madera? De tabla roca, no. Bueno, ¿triple? Es una pared, ándale, triple, exactamente. Ajá. Entonces, en esa parte había una mesa viejita donde pues mi mamá ponía macetas y cosas así, lo que no servía y lo como que lo arrecholaba, uh-huh, como decimos aquí. Entonces, haz de cuenta que no recuerdo bien, pero creo que esa noche mi mamá escuchaba aleteos y cosas así, de cosas medio raras. Te estoy hablando, a la mañana siguiente, cuando se despierta, haz de cuenta que empieza lo típico de las abuelitas, empieza a barrer su patio con agua y regar sus plantitas y todo. Ahí había una carreola con muchas cosillas arriba, que era de un primo que pues ya en su momento ya no estaba tan chiquito, uh-huh, y ya no se usaba. La hicieron para atrás y cuando la hace, perdón, ella la hace para atrás y cuando la hace para atrás, sale un pájaro enorme. Pero no era una lechuza. No era una lechuza, mira, era, así me lo describe mi abuela, mi mamá. Era un pájaro grande, como si fuera un cuervo. Uh-huh. ¿Has visto un cuervo? Sí, o sea, sí. Pero no en fotos, en la vida real. Es una cosa así. Sí. Pero como no tan grande, no sé cómo llamarlo. Es como un chanate con grandote. Una, ajá, como que con el tamaño de una gallina. Bueno, sí, algo así. Sí. Para los que no sepan, chanate es de esos pájaros negros como muy finitos que hay aquí en nuestra región. Creo que en Veracruz le llaman ave real y etcétera. Ah, o sea, son... son regionalismos. El nombre chanate, creo, tengo entendido que no es... ¿Es de qué, de la Laguna? Sí, claro. Ah. Bueno, te lo digo porque la vez que visité Veracruz, uh-huh, en un pueblo que se llama Chotla, uh-huh, no me acuerdo por qué, comenté de uno de los pájaros y me dijeron, ¿cómo? Y tal pájaro, el chanate. No, es que, bueno, se llama tal... Ah, bueno, es que, ay, perdón, en mi, de donde soy, le llamamos chanate. Dato curioso. A ver, no sabía eso, ¿eh? No sabías que de para el canal, ¿va? Sí. Bueno, entonces, resulta que sale este pájaro gigante, este pájaro grandototote, y dice mi abuela que este pájaro gira como que su cabeza para verla, ¿sí? Para esto, dice que el pájaro, haz de cuenta que es como si se hubiera agarrado a madrazos con otro, ¿sí me explico? Y mi abuela le dice, textual, le dice, cito, se te hizo tarde, ¿verdad? Le dice, se te hizo tarde, ¿verdad? Vete, le hace como la escoba, vete, ya, vete porque se te hizo tarde, ya mejor ya vete a tu casa. Eso le dice, algo así, sí, creo que es algo así le dice. El pájaro no camina, o sea, normal, da como brinquitos, uh-huh, ¿sí? Bueno, brincotes, porque era un pájaro, un señor pájaro.
Entonces se cuenta que este pájaro hace como que el movimiento de voltear para mi abuela y luego como que viendo de chicle se me quedé, o sea, me quedé dormida aquí. Entonces se cuenta que este pájaro va como rumbo al portón, a este pasillo del portón, y hay muchos chiquillos afuera y creo que, no recuerdo si estaba mi mamá o mi abuela en específico fue, pero le dijeron a los chiquillos, ayúdame a espantar a este pájaro. Y los chiquillos hacen de chuchu, pues típico, como quieres a espantar un pájaro o un perro así. El pájaro abre las alas, unas alas grandotototototas. Entonces el pájaro agarra vuelo y se va. Dice mi abuela que ese pájaro tenía una cara rara, no era una cara común, porque esa cara dice que era muy fina y muy hermosa. Tenía una cara muy bonita, no como la de un pájaro normal, sino como una cara hasta cierto punto muy bella, esa cara, ¿me explico? Entonces ella logra ver que su cara, la finura de este animal. Entonces el pájaro se va. Bueno, todos dijimos que era una bruja o algo por el estilo. Cabe mencionar que por donde nosotros vivimos hay unas aves que se llaman auras. Ajá. Pero las auras, nosotros, bueno, yo antes tenía telescopios y cosas. Ah, ok. Así. Pequeño paréntesis, las auras nada más son de la laguna, ¿eh? Porque la gente no va a saber qué es una aura. Ok, bueno, una aura es un pájaro súper enorme. Es como si vieran una águila. Todos han visto El Rey León. Todos han visto El Rey León cuando se muere Mufasa. Cuando está Simba desmayado y viene Timón y Pumba y van así cabalgando y empiezan a golpear pájaros. Ah, sí. Nada más que esos son, creo, tengo entendido, zopilotes. Zopilotes. Es algo muy parecido. Ajá. No sé, realmente no sabía que solamente eran de aquí. Sí, las auras son aquí en la laguna. Bueno, entonces, digo, cabe mencionar que estas auras que son de aquí, no las confundiría tan rápido, ¿sí? Porque las conozco de mucho tiempo. Aparte te digo que yo tengo guardado en la bodega de la casa un telescopio donde yo, en la antena que tenemos a 4 o 5 cuadras de la casa, si lo ubicas, esa grandototota, ahí se paran a tu sol y yo las veo con el telescopio. Entonces, del telescopio, haz de cuenta que literal le veo hasta los granos que tienen, ¿sí me explico? Y hasta, es más, se ven hasta las pulgas que les brincan. Entonces, realmente conozco un pájaro así. Bueno, entonces, volviendo al tema, nomás quería darte el contexto del conocimiento que tengo con esas aves. Sí, sí. Entonces, haz de cuenta que esta ave se fue, ¿sí? Días después, ya era tarde-noche, donde vivimos esta calle, ya ves que da como rumbo a un callejón donde hay una palma muy grande. Sí, donde estaba la estación de gas abandonada. Exactamente, una gasera abandonada, ¿te acuerdas? Y esa gasera hace como una Y. Para acá la gasera y para acá como que das para con... Sí, unas casitas que... Los familiares de mi tía Bere. Ajá. Sí, bueno, un contexto en una Y. Entonces, cuando yo estaba jugando, no me acuerdo que estábamos jugando una cascarita, para que más o menos sepan, estamos echando una partida de fútbol, se va el balón, yo digo, voy por él, típico que se nos cruza la calle, voy por él, de repente, haz de cuenta que en la oscuridad noto un pájaro totototote, no era un cuervo, o haz de cuenta que era un cuervo, pero subdesarrollado, o sea, era un Pokémon gigante. Chuma. Entonces haz de cuenta que yo me saco, o sea, el movimiento de hoy, ¿qué es esto? Entonces, esta ave de un brinco brinca a la casa de esa de que está a un lado de esa palma y del techo de la casa es de 2 pisos. O sea, no sé si, o sea, fue el brinco, pero con impulsión de sus alas. Se posa en la parte de la casa, que creo que, si mal no recuerdo, termina así, esa casa. Y de ahí agarra y abre sus alas y hace cuenta que toma vuelo por el callejón de la izquierda de la Y de la gasera, esa que te digo.
Pero haz de cuenta que lo impresionante es que cuando abre las alas, casi, casi creo que llega de pared a pared, o sea, de casa a casa. O sea, él se va por el medio de la carretera planeando. De hecho, estaba oscuro, ya era de esas tardes que todavía hay luz, pero ya está oscuro. Sí, sí, sí. Porque apenas van a prender las lámparas. Entonces se cuenta que esta ave avanza, pero las alas eran una envergadura de casi de casa a casa. No sé si me explico. Uh-huh. Te estoy hablando que la calle no es de dos carriles, es de un solo carril porque es un callejoncito. Ajá. Pero este callejón como tal no es, porque sí tiene salida al otro lado. Sí. Ahorita sí ya es callejón, porque ya lo cerraron. Ah, ya está cerrado. Pero antes no, este literal era abierto. Ajá. Entonces este ave tomó vuelo y hace cuenta que llegaba de pared a pared. Era algo grandísimo, ¿sí me explico? Entonces yo pienso, o asumo, o deduzco, que era esa misma ave. ¿Sí me explico? Pero eso fue después. Eso fue, creo que como a los 3 o 4 días. De hecho, yo todavía ni siquiera sabía la historia de esta ave. ¿Cuándo te pasó eso? Ajá. Luego ya platicando y ya empezó la plática y se agarraron. Y fíjate que esta, pues se me hace que esa ave fue la que quedó aquí. Ok, pero ¿no fue más o menos en el mismo tiempo que se hizo Aurrera? No recuerdo. Bueno, no sé si tú te acuerdas que cuando se hizo Aurrera, se vieron muchas cosas. Sí. Incluso yo me acuerdo que esa vez un primo, Betito, ajá, Beto, se quedó ahí en la casa y en la ventana que era de mi cuarto se escucharon unas cadenas que pasaban de un lado a otro. La típica cadena del mundo. Sí. Y me acuerdo muy bien, y eso se lo cuento a mi esposa. Claro. Que me acuerdo que me aterrorizaba porque los perros empezaban a ladrar. Con que empezara un perro, empezaba toda la colonia. Ajá. Y era que se escuchaba la llorona horrible. O sea, era. Sí, la llorona. Era un lamento horrible, horrible. No puedo describírselos gráficamente, pero contextualmente es como si a alguien le estuvieran arrancando un brazo. O sea, consciente de lo que está haciendo, es como si le arrancaran un brazo, una extremidad. Así. O sea, se escuchaba un lamento horrible. No como dicen que se escucha el Aidis, sí, sí, hijos. Sí, no, se escuchaba un lamento horrible. O sea, era algo traumante porque decías, ¿qué le están haciendo a esa persona? Para okay. Pero daba la casualidad que ladraba un perro. Se escuchaba. Y empezaban todos los perros, empezaban todos, todos, ah, todos. Okay, okay. Y después empezaba la llorona. Pero así como se escuchaba en un segundo al ladito de tu cama, okay, al otro segundo, literalmente al segundo siguiente, se escuchaba 10 cuadras. Oye, sobre eso de la llorona, fíjate que yo he escuchado que dicen que cuando la llorona la escuchas más lejos, es cuando está más cerca de ti. Y cuando se escucha más cerca, es porque está más lejos, es porque se está yendo. ¿Nunca habías escuchado no. eso? Sí, de hecho, googleenlo, o sea, los que tengan a la mano el celular. Y yo he escuchado y he leído que dicen que cuando la llorona se escucha cerca, es porque está lejos, que no te debes de preocupar. Pero cuando se escucha lejos, es cuando está más cerca. Pero es que fíjate que es que lo sorprendente es de que, te digo, cuando se escuchaba lejos. Sí. O sea, de un segundo a otro, o sea, es como si. Claro, claro, como si algo lo activara, ¿no? Ajá. Claro. Se teletransportara de un lugar a otro. Total. Cuando empezaron a hacer ese Aurrera, porque donde nosotros vivíamos en aquel entonces, porque estábamos muy jóvenes, yo creo que estaríamos en secundaria. Si no es que todavía en primaria. Sinceramente no me acuerdo. No te quiero echar mentira. Pero estábamos chicos. Sí. Total. Éramos adolescentes. Sí, ponle, estábamos mocosos. Es que, ¿sabes qué? El Aurrera, si mal no recuerdo, antes era Los Arcos, ¿te acuerdas? Ajá, el Parque bueno, Los Arcos. Los que más o menos ubican la laguna van a saber que eran Los Arcos. En la ciudad donde vivimos. Uh-huh. Sí.
en esa parte y luego después fue la Corona. No, fue una escuela, bueno, eso, la Corona fue mucho antes. Uh-huh. Y luego después fue Los Arcos, este parque de diversiones. Un parque acuático. Acuático, exactamente. Y luego después de eso fue una escuela de fútbol. Ceci Food se llamaba. Ahí fue donde empezó. Uh-huh. Porque me acuerdo, porque o sea, las chocoaventuras de niños, me acuerdo que un amigo que teníamos en común, Víctor, uh-huh, el pelón, uh-huh, él se fue a bueno, no sé si decirlo a estudiar, pero se fue a entrenar al Ceci Food y ahí estaba internado. Ajá. Porque él era bueno para jugar. Uh-huh. Inclusive creo que se fue a Bruselas. Bélgica. A Bélgica, sí. Ajá. Entonces, eso fue, y luego después de eso demolieron y luego ya empezaron ahora a pasar todo eso. Ajá. Bueno, cuando pasa todo esto, dicen, ajá, las malas lenguas, que ahí perdió la vida mucha gente. Ah, eso no lo sabía. O sea, que en la fábrica que era de la Corona, ajá, pues en las, no sé cómo llamarlo, si ollas, no sé cómo fabrican la, cómo es el proceso de fabricación de cerveza. Claro. Pero que la gente a veces se caía, pues me voy a imaginar que en el líquido, ajá, o sirviendo, y pues qué más hacen más que dejarlos. Sí, claro. O sea, no lo sabía, que ese lugar estaba muy, muy, muy sobre cargado de, energéticamente, ¿no? Ajá. O sea, que había mucho espíritu, había mucha vibra mala. Ajá. Me acuerdo una vez, tú te has de acordar, estábamos en el techo de tu casa con el mismo telescopio. Ok. ¿Te acuerdas que estábamos precisamente viendo unas lechuzas en ese lugar? Porque no sé si te acuerdas que había una torre delgada y había una campana. Sí. ¿Sí? Sí. Que era una media luna y tenía la campana. Sí, sí. Y ahí había unas lechuzas. Y una ave. Y sí, ya me acuerdo. Unos minutos después pasó una ave súper enorme, así como que cerquita de nosotros. Sí, ya me acuerdo. Posamos la mirada ahí. Uh-huh. Y de repente también abre las alas y se convierte en una. En un humano. En un humano. Sí, bueno, eso sí ya me acordé. De hecho, ya me acordé de esa historia. No me acordaba, fíjate. Pero esa vez, la primera persona que lo vio fue mi papá. Y me acuerdo porque mi papá y yo estábamos, pues habíamos discutido por una tontería. Ya ves que, pues, en nosotros es a cada rato, porque a uno no le gusta cómo hace una cosa y al otro tampoco. Sí, claro. Entonces, haz de cuenta que esa ocasión mi papá estaba pintando el patio. Uh-huh. Estaba pintando el patio. Y no sé si te acuerdas que mi papá estaba pintando el patio y me habla. Bueno, me habla y me dice: ven. Bueno, me dice: Freddy, ven. Y al principio voy. Y me dice: mira, espérate. Y haz de cuenta que dice que cuando él está pintando, escuchó aleteos grandes. Entonces vio que una masa negra pasó por encima. Uh-huh. ¿Sí? Entonces se cuenta que la primera vez como que dijo: aches, será, bueno, y siguió. Y a la segunda fue cuando dijo: no, sí, sí, es algo. Entonces él, atento, y me habló. Él estaba en una escalera de esas bajitas. Uh-huh. Porque estaba pintando una pared. Y haz de cuenta que él está viendo esto que te digo. Y luego me habla. Y luego ya fue cuando ya nos subimos al techo. Uh-huh. Para estarlo viendo. Me acuerdo que cuando lo estamos viendo, esta, ¿cómo te digo? Esta cosa, este pájaro, haz de cuenta que el pájaro, haz de cuenta que es esto, y es, supongamos que esto es el pico, ¿no? Sí. El pico, bueno, el pájaro está así, sí, lo logran ver, el pájaro está así. Uh-huh. Cuando esta cosa, no quiero decirlo, se convierte, pero toma la forma de humano, haz de cuenta que hace el movimiento de desdoblez. Uh-huh. Yo haz de cuenta, yo lo que imaginé es que como si estuviera así agachado,
y luego desdoblarse, pero hace esto. Se endereza y sí, se siente. Entonces, ahí sí fue cuando dijimos, chicles, esto sí es algo perturbador. Sí. Entonces, ¿te acuerdas que en aquel tiempo una amiga mutua que teníamos, Susana Martínez, pues era con la que más platicamos de cosas de, así, y todo, y que lo primero que fuimos fue bajarnos corriendo, ir a su casa y platicarle? Cabe mencionar que ella nos llevaba como por 14 años más o menos, 15 tal vez, y de niños ella era como que la tía buena onda que nos cuidaba y nos contaba historias de miedo, ¿verdad? Entonces, de hecho, mira, sinceramente, ella era una de las personas que más tenía ganas de invitar aquí, de recordar esos momentos de cuando éramos niños y platicar esas historias que teníamos. Sí. De hecho, creo que te lo platiqué en una llamada, no sé si. Ajá, hace unos días. Entonces, era una de las personas que más tenía ganas de invitar aquí. Obviamente, entre otros amigos y conocidos y así. De hecho, muchos me han dicho que sí, otros me han dicho que pues le dé tiempo por la cuestión de trabajo. Horarios y todo. Precisamente por eso elegimos el día domingo, pues para que fuera un poquito más cómodo, que todos estuvieran en casa. Típico que domingo de 5 a 7 el sol está todo lo que da y todos tienen ganas de estar en su casa tirados en cama. Ahora sí, como decimos, tirando barra, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, volviendo al tema, lo que primero que hicimos fue con ella platicarle, con oye, Susana. Sí, mira, pasó esto y ese, de hecho ahí está todavía. Y sí, cuando fuimos, ahí estaba todavía esa ave, ese pájaro totote. Sí. Pero ya estaba más, o sea, erguido, ya estaba. Yo siempre lo he platicado así, que era como si estuviera en esta forma, como si esto fuera el pico, así, y se como que si se desdoblara. Eso fue mi sensación cuando yo lo vi, ¿sí me explico? Como que esa sensación de verlo y de ver como si creciera, pero en vez de así, o sea, hacer esto, ¿sí me explico? Hacer esto. Entonces, pues realmente fue una de las experiencias más, sí me dio mucho miedo, la verdad. Pues esa ocasión, pero bastante miedo. Sí. Porque nunca había visto algo tan en vivo y a gráfico, pero a oscuras, ¿sí? Ajá, sí. Y sí, muchos van a decir, no, pues es que en la oscuridad se malinterpretan las sombras y puedes tomar forma, pero estamos viendo con un telescopio. Sí. Entonces, ¿cómo me explicas que lo que estoy viendo no es? ¿Sí me explico? O sea, porque muchos van a decir, no, pues es que esto no era otra cosa, etcétera. Y cabe recalcar que de donde estábamos a donde pasó eso eran 2 cuadras de diferencia, yo creo. Sí, es que menos, ¿no? Sí, yo creo 1 o 2 cuadras. No, sí, como 2 cuadritas. Ahorita o sea, actualmente hay una Aurrera, un Coppel. Aquí en nuestra... No, donde fue eso, ahorita viene siendo la gasolinera. Ahí estaba, porque era la esquina y era como un tipo de obelisco. Ajá. Un obelisco así y tenía esta forma y aquí era donde estaba la campana. Estaba, porque cuando vimos eso ya no estaba, pero el obelisco estaba así grande. Sí, quedaba como que no en pirámide, quedaba como que como en punta, algo así. Claro. Entonces, esa fue una vez que sí me dio un chorro. De hecho, me acuerdo también que en esa época, no sé si te acuerdas de los que vivían ahí enfrente, donde ahorita vive el que es camionero. De Luis. Bueno, Huicho le decía. Ajá, que vivía Leslie. Sí, en aquel entonces, no sé si tú te acuerdas de ese evento, yo no lo vi, pero no sé si tú estuviste presente. Tú estabas jugando con nosotros porque estábamos niños, estábamos jugando afuera. La vez de la mona. Que se asomó una persona igual a ella. Bueno, esa vez hasta se desmayó, me acuerdo que hasta la llevaron al hospital, porque sí estuvo, a Leslie. Ay, no me acuerdo. Porque dice que todos estábamos jugando afuera, ya ves que enfrente pues estaban las maquinitas. Sí. Y en nuestra colonia siempre fuimos unos niños. Muy desmadrosos. Y unidos. Sí, eso sí, éramos bien unidos. Éramos muy unidos, de que si quebrábamos un vidrio, todos lo pagábamos. Sí.
Y todos a cierta hora vamos a jugar todos. Y eran juegos de fútbol, Chinchilagua. Claro. El Chinchilagua en otros lados, cabe mencionar que es como el brinca tu burro. Ándale, el brinca tu burro. Creo que se ponen agachados y todos se van brincando en las espaldas, ¿no? Okay. Bueno. Y esa vez, tú me acuerdo que sí estabas ahí porque también estaba mi hermano. Estaba sí jugando. Me acuerdo en una ocasión que Les se desmayó. Pero realmente no me acuerdo cuál fue el contexto por el que se desmayó hasta ahorita que me estás diciendo. Okay, bueno, dice que ella iba entrando a su casa y ya ves que afuera de su casa está un portón y enseguida está la ventana. Sí, 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 me acuerdo. Dicen, yo no te digo, yo no lo vi, yo no puedo decir que es real porque yo no lo vi. Claro. Pero los que vieron, lo digo así porque realmente te digo, no sé si sea cierto, sí, no lo puedo creer, pero por la gravedad del desmayo y todo, digo, puede ser. Ok. Porque dice que cuando ella se asomó para su casa, okay, salió ella misma. Ah, ok, ok. O sea, ella se vio de frente. Como si hubieras visto su, como si ella hubiera visto su doppelganger. Ándale, sí. Como ese gemelo maldito supuesto. Exactamente. Existe. Ok, ya. Y que por eso fue ese desmayo. No puedo decir que sea cierto. No lo aseguras, pero tampoco tienes dudas. Ajá, y no es como que quiera entrar a esa casa a averiguarlo. Fíjate que... Pero esa casa yo me acuerdo que después de que la abandonaron, ajá, entramos muchas veces. Sí, sí, sí. Y yo la neta, a mí siempre... Yo como íbamos todos, nunca me dio miedo. Sí, claro. Pero, o sea, que yo entrara solo, no, porque sí se sentía algo pesado. O sea, sí, no se sentía... bonito entrar, no se sentía una paz que... Es que también cuando ellos se fueron, recuerdo que dejaron muchas cosas. Dejaron muchas cosas, te estoy hablando de basura, sábanas que ya no llevaron, uh-huh, zapatos, ropa y muchas cosas así. Entonces nosotros jugábamos a los policías y ladrones, sí, a estarnos persiguiendo entre nosotros. Terminaba el equipo, no, pues ahora te toca a ti. En una ocasión, de esa sí me acuerdo, te la puedo decir porque yo lo vi. Haz de cuenta que estábamos corriendo, en ese momento nosotros éramos ladrones. Entonces era el típico de que en las cuatro cuadras, ¿te acuerdas? Uh-huh. Jugamos cuatro cuadras, él se esconde y a buscarlos. Entonces me acuerdo que en esa vez nos metimos a esa casa y haz de cuenta que lo normal, nos metimos, vimos una muñeca, era como tipo Annabelle, uh-huh, pero más moderna, sí, porque tenía sombrerito, tenía como trencitas, no, como churritos, uh-huh, de pelito y así. La mona muy desgastada, la mona estaba recargada en un lado, ¿sí? Esa vez la vimos, no hicimos, o sea, en realidad no le prestamos atención, ¿sí? Entonces, de cuenta que la vimos y luego después de eso nos salimos. Yo fui el último en salir en esa ocasión. Te puedo decir cómo estaba y dónde estaba, ¿sí? Nos salimos. Te estoy hablando de un minuto porque ya venían por nosotros. Nos volvimos a meter. Yo fui el último en salir. Uh-huh. Y fui el segundo en entrar. Pero te estoy hablando que fui el segundo con diferencia de milésimas. O sea, literalmente entraba uno y iba yo. Mm. O sea, entonces cuando entramos, vemos que esta muñeca está del otro lado. ¿Sí me explico? O sea, ya no estaba en la posición que estaba, sino estaba en una posición contraria, pero del otro lado de la pared. O sea, ¿estaba en la pared de enfrente? Sí, hazte cuenta, estaba aquí. Ajá. Era una habitación. ¿Te acuerdas que ellos, bueno... Su cuarto de ellos era como un cuarto sin puertas, pero era como un marco grandototote, sí, donde a los lados se recargaban las literas. Ajá. Porque eran cuatro hermanos. Sí. Era Luis, era Les, era Tere y el peloncillo. Y el peloncillo, que está chico. Entonces era Les y Tere, Luis y el peloncito. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, en ese cuarto estaba de este lado la muñeca. Uh-huh. Cuando volvimos ya estaba de este lado, pero te digo, yo fui el último en salir.
O sea, no había más alguien más atrás de mí que pudiera haberlo movido. Realmente, a lo mejor pudo haber muchos factores. Que yo, sin haberlo visto, alguien se haya metido y la haya agarrado y la aventado al otro lado, qué sé yo. Pero realmente todos estamos como que en bolita. Y no era como que tuviéramos mucho valor de entrar solos. Sí. Porque a pesar de que yo entré muchas veces pues a visitar a mi amigo, porque pues, Luis era el más grande, era con el que me juntaba, platicábamos así y jugábamos, iba muchas veces, pero ya después de que se fueron, como que esa... No era lo mismo, ¿no? Claro, porque no estaban ellos, no vivían ellos, pero esa decadencia de una casa que se estaba desmoronando, por no por lo antiguo, sino por lo abandonado, porque duró tiempo abandonada. Entonces, hace cuenta que como que nadie, de hecho nadie entraba solo, era raro el que dijera, no, yo sí me aviento y entro solo, sí. ¿Me explico? Entonces, yo te puedo asegurar que yo no vi a nadie, y después de mí no salió nadie. A la hora de entrar, solamente entró una sola persona, y eso, si mal no recuerdo, fue Oscarito, el de enfrente de tu casa. Sí. Él, y hace cuenta que fueron milésimas de segundos. Realmente, como que hubiera corrido, moverle, lo regresado enfrentito de mí, tendría que ser flash. Así. O sea, no había manera. Y la muñeca estaba movida. La muñeca estaba movida del lugar. Y haz de cuenta que cuando nos dimos cuenta, yo no me acuerdo a quién, lo hice así para atrás y luego les dije, miren, la muñeca ya no está en su lugar. Y cuando todos voltearon a ver, pues típico, éramos niños gritando y toda la cosa, y córrele. Y sí. Vimos, jamás volvimos a entrar. Nunca volvimos a entrar. A lo mejor no fue tan algo así espectacular. No, pero es algo que... Éramos niños. Y por algo la dejaron. O sea, no realmente, no quiero pensar mal, no, y aparte era una familia muy bonita, o sea, todos yo siempre vi que se llevaron muy bien, nunca había problemas. Creo fue por cuestiones de que se cambiaron de casa. Sí, sí, sí. Creo que vivían de renta. Ajá. Y consiguieron una casa mejor. No, o sea, pero me refiero a la muñeca, o sea, que la dejaron por algo. Ah, ya. O sea, no la casa, sino la muñeca. Ya. Pues no sé, la verdad es que la muñeca no es que fuera una muñeca premium o último modelo o super acá, no. Pero pues realmente pues no sé. Sí, o sea, es que o sea, sí. No sé, la verdad no sé. Sí, yo digo, bueno, al menos pues por muy sencillo que sea, pues te lo llevas. Que bueno, también hay mucha gente que sí tira basura, que considera basura, ¿verdad? Claro. Pero sí digo, güey, o sea, esa casa siempre tuvo algo. Y te digo, en esa colonia siempre se vieron muchas cosas. Y a partir de Aurrera para acá, que crearon ese Aurrera. Porque también te digo, se escuchaban cadenas, la Llorona, se escuchaba una carretilla también. Eso siempre se ha dicho que aquí en Lerdo, es una leyenda urbana de aquí de Lerdo, Durango, que se escucha una carretilla. O sea, más bien una carreta. Bueno, sí, una carreta. De caballo. Sí. Porque una carretilla es la de... No, sí, pero eso sí es una leyenda muy urbana de aquí de La Laguna, muy local. Fíjate que, ¿sabes quién la escuchó? Si no me equivoco, mi señora la escuchó cuando era niña. La carretilla. Que, bueno ella, la carreta. Ella vive... Bueno, vivía más bien, pues ahorita voy a vivir. Sí, pues sí. Ella vivía en la salida de aquí de nuestra ciudad. Ajá. Ya ves que está un parque de acuático que se llama Raimundo. Oh, sí. Antes de eso está una empresa grande que se llama Cribiza. Uh-huh. Bueno, en ese espacio, bueno, en ese tipo, en esas casas que son a falda de... Sí, a la falda del cerro. Son muchas casitas que están así. Y varias colonias. Entonces, en una casita de esas es donde estaba viviendo ella, con sus papás, su mamá. Sí. Si no me... Bueno, no me acuerdo muy bien. Igual y en una ocasión, si es que se anima, salir un poco. Que participe. Cabe mencionar que antes de este primer en vivo, ya grabamos el primer
ensayo, pero no ensayo, fue realmente un podcast grabado total. Sí, sí, sí. De hecho, le llamamos el podcast que nunca se subió, o el podcast, algo así lo hicimos. Bueno, entonces, creo que ella lo escuchó con su hermano. No me acuerdo bien, pero creo que ella lo escuchó. Esa carreta que dices, pero literal dice que se paró afuera de su ventana. Sí, ellos viven a pie de carretera. Sí. Y bueno, ese es un periférico, un libramiento. Un libramiento. Le llaman. Y ella dice que afuera de su casa, ahí se paró esa carreta. De hecho, sí, o sea, no sé por qué todos los que la escuchan, es como si estuviera alrededor, sí, o afuera. O sea, porque se escucha, te digo, esas cadenas y esa carreta, se escuchaba como si estuviera así nada más, dando vueltas en la ventana. Claro. Y todas las personas que coincidieron también escuchan lo mismo. No sé si te acuerdas de Don Samuel. Ah, sí, del papá de... El abuelito de Pepe. De Pepe, claro. Él también las escuchó. O sea, y no es algo que nada más yo escuché, o sea, claro, los escuchamos varios y ahí en la casa estaba... O sea, a él le tocó estar al mismo tiempo que cuando lo escucharon. Ajá, porque el otro día platicando, mi papá Juan le dice... Claro, claro. Oye, ¿qué andaban haciendo por aquí? Que dice Bebo que se escuchaba en una... Porque cabe recalcar que en mi familia me conocen como Bebo. Okay. Me dice, se escuchó una carretilla, que alguien estaba, sí, yo creo, trabajando. Dice, sí, fíjate que yo también la escuché y salí y no había nadie. Sí. Pero se seguía escuchando a lo lejos la carreta. La carreta. Y todos así como que... Y te digo, la escuchaba mi mamá, unos primos. O sea, no fue como que nada más mi imaginación. No fue esporádico. Pero yo quería... Ese día que yo escuché las cadenas, okay, en ese entonces no había internet, o sea, o sí había, pero era todavía tipo, muy, sí, el de Terra, el... se llama Dial-up, que era el de turururururu, ándale, que de los noventas, que mamá, cuelga el teléfono porque no puedo, sí, sí. ¿Te acuerdas bueno, que descargamos una imagen y duraba como 40 minutos que se descargaba? Que los píxeles. No, era un martirio, pero eso sí me acuerdo. Pues total, o sea, no había como que investigar una cadena de noticias más que pues el periódico, la tele, pero claro, pues en eso no se enfocaban. Sí, no. Y me acuerdo que la escuchamos tantas personas, y esa vez me acuerdo que escuché las cadenas y la carreta, y algo me decía, párate y ve, o sea, abre la ventana, sí, de putazo. Pero hay algo también que me decía, no lo hagas. Sí, y me quedé como cuando dicen que se te sube el muerto. Ajá. Que es la sensación de que no te... Así. Ah, ok. Pero, o sea, sí podía levantarme. Pero yo me quedé como que... Más bien como que tu mismo miedo te paralizó, ¿no? Ajá. Claro. Sí, porque, o sea, sí se me ha subido el muerto una vez nada más. Y no sé a qué se debe. Tengo entendido que la versión científica es que porque tu cuerpo está en reposo, sí, y tu mente sí está despierta. Sí. ¿Sí? No sé si realmente sea, claro, así, pero se siente horrible, es una sensación, sí, sí es fea. Sinceramente, nunca lo he vivido y nunca lo quiero vivir. De hecho, precisamente en el podcast que nunca se subió, este ensayo que te platico, platicamos mi señor y yo de los sueños. Ella presentó un tema de los sueños. Entonces, precisamente salió el tema, lo del la subida del muerto. Ajá. O, bueno, le llaman la subida del muerto o el... Tiene otro nombre, no me acuerdo cuál. Bueno, pues resulta que pues a ella, creo, sí le ha pasado, y le ha pasado a mi cuñado, a su hermano. Yo le digo que jamás me ha pasado y que ni siquiera quiero que me pase. Pero resulta que muchas personas dicen que esta subida al muerto es, ¿cómo llamarlo? Es científico, una cuestión de cerebro y cuerpo. Uh-huh. Pero resulta que en esta subida al muerto
pasan cosas extrañas. No solamente es eso, ¿sí me explico? Escuchas ruidos, ves cosas, sombras y cosas por el estilo, ¿me explico? Mm. O sea, no es nada más la sensación. Ajá. Porque muchos sienten que alguien se les va sentando arriba. O sea, como que una presión de que alguien, por ejemplo, cuando te hacen bolita, uh-huh, el juego ese tonto de niños de aventarnos encima de otros, ajá, esa sensación de sentir algo presionándote, sí, eso es lo que se siente. Yo no lo he sentido, te lo digo por lo que he leído, uh-huh, pero la gran mayoría de los que dicen que les ha pasado, luego la gran mayoría, no digo todos, pero la gran mayoría dicen que esta sensación de que se te sube el muerto va de la mano con cosas extrañas, sombras, sonidos y sensaciones que no son normales. ¿Sí me explico? Frío, o sea, muy... A pesar de que estás sudando, tienes un frío como escalofríos, uh-huh, ves sombras, ves personas, o sea, no personas, pero sombras que pasan y escuchas ruidos. ¿Sí me explico? Bueno, no sé, porque no lo he vivido. Yo digo lo que leí. Yo solo lo he vivido una vez. Okay. O sea, nada más una vez lo he vivido. Y te digo, no fue como... Me asusté. Ajá. No, sí, por... Porque la desesperación que no te puedes mover. Ándale, es una desesperación horrible de que estás acostado. Me acuerdo que yo nomás me levanté. Claro. O sea, me desperté más bien. Y me iba a levantar, no sé por qué, ya sea al baño, a tomar agua, no sé. Ajá. Me desperté y al momento de hacer esto, mi cuerpo no reaccionaba. Literalmente no reaccionaba. O sea, sentía como que... No sentí a alguien arriba, simplemente claro, el cuerpo no reaccionó. O sea, se te apagó. Ah, ándale. Ok. Y dije, güey, y trataba de moverme y no podía hablar. Ok. Porque me acuerdo que ese día mi mamá estaba al lado mío, se claro, estaba dormido al lado. Y no podía hasta que pasó, no creo que haya sido mucho, unos 5 o 10 segundos. Y ya fue cuando reaccioné y le platiqué a mi mamá, y mi mamá me dijo muy tranquila, se te subió el muerto. O sea, yo nunca vi nada paranormal ni nada. Claro. Pero sí fue algo que... No normal. Ajá, o sea, algo que nunca había vivido. Claro. Y fue la única vez que lo he sentido. Sí, sí, sí. Pero después ya de muchos años supe que era algo común, que a la gente le pasa más de lo común más, que de lo que yo creía. Sí, claro. Que era que se te subía el muerto, pero yo nunca vi nada paranormal ni nada, pero claro, se siente feo, o sea, sí, pues es sí, feo. Me imagino que se debe sentir feo. O a lo mejor por mi miedo, o sea, mi desesperación, claro, pues yo no vi más que preocuparme en lo que yo estaba viviendo en ese momento. Sí, 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 sí. Y a lo mejor al lado tenía a Jack el Destripador y yo no me di cuenta. Sí, sí, claro, claro. Pero, o sea, sí fue algo que se siente muy raro. Ajá. Y creo que sí, no me gustaría vivirlo. Sí, no. No, yo digo, realmente nunca he sentido y no quiero. La verdad es que no quiero. No es algo que diga, ay, la experiencia, no. Sinceramente no. Y como te lo platicaba al principio, de chavo vi y me metí en cosas pesadonas. Uh-huh. No quiero decir que entre un culto, no, nada de eso, pero como que yo, como soy, bueno, me considero una persona que aprende rápido, ¿sí? O sea, que no tarda tanto en aprender algo. Uh-huh. Entonces, haz de cuenta que lo que hice yo fue que como que yo mismo me empecé a autoinstruir en ciertas cosas. Empecé a leer libros, empecé a cosas así. Que a lo mejor yo digo que todo eso fue lo que me empezó a acumular esa mala vibra. Mm. Y todo ese tipo de... Esa energía así, negativa. Ah, esa exactamente, esa energía negativa. Entonces, pues no es algo que quisiera vivir. De hecho, no, ni siquiera, ni experimental. No. Eso de la subida al muerto, siento que es algo que la sufriría. Es que, bueno, no sé si todo en toda la gente sea igual. Ajá. Pero te digo, a mí no me duró, yo creo que entre 5 y 10 segundos. Claro. Pero fueron los 10 segundos más largos de toda la vida. Sí, sí, claro. Donde no sabes si llorar, gritar,
pero al momento quieres gritar y no puedes, o sea, claro, no puedes hacer absolutamente nada, sí, más que ver, sí, sí, más que ver a tu alrededor. Sí, 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 por supuesto. Pero sí es algo feo, y te digo, y ahí en la colonia donde vivimos fueron un chingo de cosas, y exactamente cuando demolieron ese lugar. Ese lugar. Sí. Si te pones a pensar, la demolieron. Si esa fue una de las cosas que dieron o detonaron, por así llamarlo, todo este tipo de cosas que pasaron en la colonia, porque pues fueron varias, ¿no? Uh-huh. Pues eso, ¿qué no habrán descubierto ahí? Porque ese edificio era antiguísimo, no era moderno. Inclusive cuando demolieron, te acuerdo, bueno, no sé si recuerdas que dejaron la barda, esta barda larga de casi 4 cuadras. Ajá. ¿Te acuerdas que la barda era de bloques muy antiguos? Sí. Sí, de bloques muy antiguos y así. Entonces toda esa barda se veía muy antigua, con estos como tubos con, ¿cómo se llaman? ¿Con malla? Uvas y todo eso. Ajá. O sea, se ve que era un lugar muy antiguo que, pues, a lo mejor algo había. ¿Sí me gustaría que hubiéramos tenido fotos? O sea, porque esta plática fue de este tema, fue improvisada, no pensábamos sacarlo. Pero es un lugar ya muy antiguo que, les digo, pasó de ser una cervecería. Y luego pasó a ser Los Arcos, que era ese parque de diversiones. El parque de diversiones acuático. Y después pasó a ser el Ceci Food. Ahorita ya actualmente está demolido. Ya nada más está una Aurrera, un Coppel y locales alrededor. Ajá. Ya lo demás es estacionamiento. Pero cabe recalcar, ¿Qué tanta energía maligna había? Que no sé si tú estuviste, yo nada más pasé y lo vi. Ajá. Pero hicieron una misa muy grande ahí. ¿Una misa? Sí, ya después de que quitaron todo, o sea, de que ya estaba Coppel, ya estaba todo. Ajá. En medio del estacionamiento había misa, o sea, como que para darle la inauguración. O sea, ¿pero misa religiosa o sí, misa? Sí, no, misa religiosa. Ah, ya, ok. O sea, como que para darle inauguración, para que, yo creo, los dueños de los supermercados, sí, pues, bendicieran. Bendicieran. Le echen la bendición, okay, a sus negocios. Sí. Pero yo lo tomo más por el lado conspirativo. Conspiranoico. De que fue porque ahí encontraron algo. Algo extraño. Sí, algo como que rituales o algo. Ritualista. Porque, o sea, está bien, o sea, va el padre y echa la bendición. Claro. Pero ya al momento de hacer una misa, uh-huh, o sea, porque llevaron sus sillas. Sí, bueno, pues, no que quiera contradecir tu lado conspiranoico, pero también cabe mencionar que Lerdo es un lugar, bueno, la ciudad donde vivimos es un lugar muy católico. Sí, o sea, entre las cuadras vas a ver altares con, sí, haciendo, sí, misas. Sí, sí, sí. Pero, oh, ¿por qué? O sea, porque hasta que pasó todo eso, hicieron la misa. Ahí, precisamente, sí, ahí en el estacionamiento. O sea, claro, no adentro de Coppel, no adentro de Aurrera. Fíjate que cuando fue, bueno, antes de que demolieran Ceci Food, uh-huh, recuerdo haber acompañado a Víctor, a Pelón. Ajá. Uh-huh. Recuerdo haberlo acompañado a entrar al Ceci Food a entregar unos papeles o algo así. Y sinceramente era un lugar que se sentía tétrico. No era un lugar que se sentía literal, no era, o sea, no era para un colegio de fútbol. De fútbol. Y mira que es un colegio que ahorita hasta, o sea, a este día de hoy es un colegio de prestigio, sí, de fútbol. O sea, es donde, de aquí creo, si mal no recuerdo, se van las fuerzas básicas de varios equipos. De varios equipos. Ya vienen personas a llevar talentos, sí, a los estados. Bueno, entonces cuando yo fui esa vez, sí me acuerdo que como que de esos lugares a donde entras y lo que quieres es ya salirte, ¿me explico? Uh-huh. Como que te daba ese feeling medio raro. No, raro. Y me acuerdo que era,
haz de cuenta que donde entramos era la entrada, la entrada, para la redundancia, y haz de cuenta que era la entrada una barda como color naranja, uh-huh, como color ladrillo, ese color rojizo de un ladrillo, tal cual. Sí, y de este lado habían unos pinabetes, los pinabetes, pero muchos. Sí. Entonces, que me acuerdo que era un camino largo. Sí, era un camino largo. De hecho, por eso se le llamaba los arcos, porque eran, en la puerta estaban, sí, un chorro de arcos. El adorno. Eran arcos. Ajá, de la, como la fachada del, uh-huh, frente de la carretera, eran muchos arcos, literal, por eso se llamaba así. Uh-huh. De hecho, el Oxxo que ahorita está ahí, se llama Los Arcos. Se llama Los Arcos, por lo mismo, porque ese existía antes de que, uh-huh, pero sí me acuerdo, y te digo, no sé si haya sido por eso. Se me haría muy, como ya pesado. Muy conspiranoico. No. O sea, muy pesado que si realmente lo hayan hecho por eso. ¿Sí me explico? Pues sí, o pero. Sea, para, obviamente, pues para liberar de cargas negativas. Porque en sí, para eso es ese tipo de misa. Sí. Como la típica barrida con el huevo, ¿no? Ajá. Así. Pero. Pues imagínate, ¿cuántas personas eran? Aparte, pues, si dices que era una misa grande, o sea, toda esa energía, vamos a llamarlo de bondad, uh-huh, o sea, para poder purificar un lugar así, pero ¿por qué lo querían purificar? Pero, exactamente, pues, o sea... Dijo, no quiero decir, sí, es que fue por eso, porque no lo sé. Sería muy aventurado decir si fue por eso. Es pero... que, o sea, a mí lo que se me hace raro es de que no era gente de la colonia. O sea, era gente que venía... ¿De otros lados? Ajá. O sea, y dices, ¿por qué no hicieron un aviso como donde quiera? Ahí en la colonia, por ejemplo, me ha tocado que van a la casa de mis papás y... Oiga, señora, vamos a hacer misa en tal lugar para que asistan. Sí. Ah, bueno. Ese día no, o sea, era gente desconocida. Sí, sí. Dices, ¿por qué? Y porque había mucha gente de la iglesia, o sea, no eran como que nada más un padre y el monaguillo. Sí, sí. O sea, no, eran, te estoy hablando de 6 padres o a un chingo de monjas. Y todos así como que en la oración nada más, y dices que, o sea, no era algo. Y vamos que en nuestra ciudad, no sé si en todas, ajá, pero yo me acuerdo que ahí en la... En la UAD se hablaba mucho de... En la UAD. ¿El estado de Durango? Ajá. Uh-huh. En la Universidad del Estado de Durango, que es donde yo estaba, se hablaba mucho sobre los masones. Ok, bueno, con eso tengo un tema. Pero como es un tema familiar... Sí. Ah, ok, ok. Como sí. Es un tema familiar, pues a lo mejor no pudiera opinar mucho... En el sentido así público, porque pues a lo mejor yo tengo un conocimiento de... Sí, sí, sí. No, yo lo hablo superficialmente, o sea, de lo que se hablaba ahí en la facultad. Claro. De que alguien de ahí, o sea, un docente, uh-huh, pertenecía al Club de Leones. Que, uh-huh, que bueno, en Las Rosas, uh-huh, en el Salón Las Rosas, se hacían... rituales, y, claro. ¿Y por qué tocó este tema? Porque también se hacían este tipo de misas. Ah, ok. O sea, se hacían este tipo de rituales. Yo nunca llegué a ir. Ok. Las personas que conozco que llegaron a ir son personas que a lo mejor su papá son muy pudientes, que tienen una empresa muy grande. Sí, sí, sí. O sea, sabemos que los masones se van por jerarquías y por... cuestión económica. Sí, de hecho, aquí en La Laguna. En La Laguna, sí. Sí, los masones. Mira, es que. ¿Cómo? No quiero platicar. O sea, los masones va a ser para otro video. Pero. Tal vez sí, tal vez no sé. Pero a lo que voy es de que aquí, por ejemplo, el tipo de masones que había aquí. Era personas adineradas. Uh-huh. Era personas adineradas que utilizaban esa economía que tenían para apoyar a ciertos, ¿cómo decirlo? A ciertos lugares de La Laguna. Uh-huh.
Crearon hospitales, crearon centros de convenciones, sí, en este caso los que nombras, entre otras cosillas así. Entonces, así tal cual, la persona que te digo que con el que tengo parentesco, que sí, hasta donde tengo conocimiento, él se salió porque vio cosas que no le gustaban. Exactamente. Que de hecho precisamente también, no recuerdo si en el podcast que nunca se subió lo contamos o no, pero lo he mencionado con mi señora. Me dice, pues que a lo mejor no era de un grado muy alto. Digo, a lo mejor no, pero según tengo entendido que cuando entras es muy complicado salir. ¿Sí me explico? O sea, no son reuniones a las que sea muy fácil decir, ¿sabe qué? Ya no vengo y fuga. Sí. Entonces, por ese lado, pues, está complicado. Entonces, sí tengo entendido que por eso la persona que tengo parentesco dijo, no, yo me voy, esto no me gusta. Y pues por X o Y se salió, dijo, sale, bye. Y pues así está la historia. Sí, porque es que te digo, en Lerdo hay un chorro de historias, porque también está la de Al Super. Al Super, la de aquí en Nuevo. Sí. Ajá. No sé por qué todo se relaciona con un supermercado, pero en el súper, y esto es muy reciente, y yo he querido irme a quedar ahí, pero digo, ahorita la delincuencia está bien cabrona y... Ah, espérate, pero al súper... Al súper. O sea... El estacionamiento en sí. Ah, ok, ya. Pues igual en un carro y ahí te quedas a dormir y juega, ¿no? Sí, pero la policía va a llegar y pues, oye, bueno, ¿qué estás así? No, es que sabe que me recorrió mi esposa y ya. Ah, pues, ah, mira, véngase, vamos a la cárcel ahí, está más calientito. No, pero ahí le decía al súper, se escuchan un lamento, y muy seguido, y de hecho hay videos en YouTube, lo puedes buscar en YouTube. ¿En serio? Sí, donde se escucha lamentos de unos niños. A ver, ¿pero cómo lo busco o qué? No, pues nomás busca lamentos o tal súper Lerdo Durango y te tiene que aparecer. O sea... ¿En serio salen videos así? No. Sí, o sea, donde un vato, me acuerdo del video que vi el primero, ajá, fue de un vato que va caminando, como que va grabando, sí, o sea, va caminando el de su trabajo, y empieza a oír estos lamentos y activa su cámara en chinga, y empieza a grabar y empieza, oigan, miren lo que se está escuchando, y se escucha bien clarito el lamento. Ajá. O sea, no es un lamento de un niño, o sea, sí, pero sabes que un niño no... La hora, el lugar. Y ándale, o sea, porque si está un espacio muy grande, como que si un niño está aquí en esta esquina, ajá, y está todo el estacionamiento, sí, y hasta acá empiezan las otras casas, cruzas la calle y están las demás casas. Okay. Dices, un lamento de un niño no se escucha tan cerquita. Sí, no, no. Como se aprecia en el video, ajá, dices, no, no se escucha así. Hay que verlo porque la verdad no tenía conocimiento de eso. Y dicen que no se escucha como que en un lugar en específico, porque tú pasas y oyes un niño llorando y dices, ah, pues en esta casa está ahí un niño. No, es como que el eco, es un eco que se escucha y dices, cabrón, está, sí, está complicado. Y yo he querido quedarme, pero te digo, la neta, no tengo miedo en escucharlo, sino en la delincuencia. O sea, sí, bueno, pues sí, en la región donde vivimos sí está un poquito complicada la cosa. Ajá. Pero no, de hecho es la primera vez que había escuchado el tema. Sí, en ese el súper, no sé a qué se deben los... Ah, ok, volviendo por lo que decía de los... De estas personas llamadas masones. Sí, sí, sí. Ahí, en esa casa, hace muchos años vivía un doctor. Antes de que tumbaran, no sé si tú te acuerdes. Donde era el súper. Ajá. Era como un tipo de... Como una finca grandotota. Ajá. Sí, sí, pero de hecho nunca la vi por dentro. No, ni yo, y ni la neta, con lo que me dijeron, yo tampoco quisiera. Ah, ok. Estuvo pero, pasado, pues. Sí, porque dicen que ahí vivía un doctor. Ok. Este doctor hacía experimentos con niños. A ver, ¿esto es real? Sí, o sea, bueno, no sé, no me consta, pero es leyenda urbana de la Laguna.
En vez de decir así, di personitas pequeñas. Okay. O cosas así, omite. Okay. Omite algunas cosas para que no. Sí, no. Total, hace experimentos con personas pequeñas. Okay. Y obviamente pues hacía otras cosas. Okay. Porque esta persona tenía gustos extraños, peculiares. Claro. ¿Sí? Que son pues al mismo tiempo ilegales. Okay, entiendo. Y esta persona pues ahí en su casa pues desvivía mucha gente. O sea, tanto experimentalmente como placenteramente, por así decirlo. Total, esta persona no sé si muere o lo meten a la cárcel. Ajá. Y supuestamente por eso en esa área se escucha mucho. Ajá. O sea, tiene también esa. Bueno, pero esa es leyenda urbana. Sí, es una leyenda urbana que okay. Te digo, yo no me puedo constar, pero de que se escucha sí. Algo, sí. Porque, se escucha. Pues sería una super noticia. De la comarca lagunera, que en ese lugar hubiera pasado cosas así. Sí, pero es como la historia de que se apareció el diablo en tal discoteca. O sea, pues, que es sí. Todos en la ciudad de conocen hecho, la historia. En cada ciudad hay una discoteca antigua donde se apareció y es la misma historia. Sí. O sea, pero esta historia sí te digo a mí y esa persona pertenecía a esa culto. Ajá, el culto de los masones. Realmente no sé si sea cierto, pero te digo, o sea, son de gente muy poderosa. Ajá. O con buen poder adquisitivo. Uh-huh. Y esa historia, yo la acabo de enterarme hace poquito en un blog en un foro de internet. Okay. Porque me puse a investigar sobre esos gemidos, o sea, esos quejidos. Sí, de pero ¿por qué? Y no mucho por el que había pasado antes, sino el más videos, y empecé a escuchar esa historia de lo que pasaba. Pues es nueva para mí, de hecho me la estás platicando en así. Sí, no. Nunca la había escuchado. De hecho, hay muchas historias que se dicen aquí. Por ejemplo, no sé si has escuchado la historia fue algo real, pero como tal no hay una leyenda en específico. Pero del manicomio que existía aquí. ¿Aquí en Lerdo? Ajá, bueno, estaba en la parte del bulevar, cerca de Las Rosas. Uh-huh. Por ahí había un manicomio. Le decían, bueno, no, a lo mejor lo has llegado a escuchar, porque muchas veces las mamás de antes, o sea, las abuelitas o así, cuando te portabas así medio locochón o algo, decían, te voy a ver con Nicho. Ah, sí. Bueno, o sea, he escuchado eso. Sí, bueno, pues eso es o nace a raíz de que en ese manicomio era no sé si llamarlo manicomio, pero era una hospital psiquiátrico. Exactamente. Entonces, en ese hospital psiquiátrico pasaron cosas muy fuertes y esto es real. Esto fue 100% real y lo cerraron por eso, porque doctores es que no quiero decir la palabra, pero atacaron. Uh-huh. A enfermas, a pacientes, mujeres de ahí, y a causa de eso hubo muchos embarazos de esa índole. No deseados. Ajá, no deseados, pero, o sea, por obligación. No sé. Ajá, violentados. Exactamente. Entonces, y eso, entre otras cosas más, insalubre, cuestiones de violencia y cosas por el estilo, es un tema bien pesado. De hecho, hace mucho tiempo, precisamente con la amiga que teníamos en común, que platicamos al principio, Susana, en un blog de Facebook, pero ¿te acuerdas que antes usaban mucho, no sé, tal ciudad y sus leyendas o cosas así? Uh-huh. Entonces una persona subió la foto del hospital psiquiátrico ese que te digo, y lo posteé, y luego ya Susana me comenta y empezamos a platicar sobre eso, y sí estuvo bien pesado. Pero le puedes preguntar a tu mamá o a tu abuela, a cualquiera, porque ellos lo van a saber.
Y te lo van a decir, sí, fíjate que esto lo... Y esto es real, esto es 100% real. ¿Pero en qué parte estaba? Es que bien, bien, no sé, no te voy a asegurar, pero en la parte donde está la Soriana, Las Rosas, uh-huh. Waldo's, uh-huh. ese tramo, ¿dónde? No sé. ¿Sobre el bulevar? No sé si sobre el bulevar, pero creo que sí. O por ahí, por creo eso. Creo que sí. Creo que sí, por ese tipo de colonias, por ahí manches. Estaba, pero sí, eso fue real y... De hecho, bueno, ya saliéndonos un poquito del Lerdo también, hay un, ahí en esa zona, ajá, está, ya ves que está el Campestre, sí, de Gómez, y también ahí hay una casa, el Campestre es una colonia de gente... De dinero. Ajá. O sea, de gente de mucho dinero, y ahí hay una casa abandonada y también está, o sea, está maldita, no está embrujada, está maldita esa casa. O sea, le hicieron algo. Ajá. Okay. Sí, de hecho la casa, tú la ves y la casa está preciosa, es que pero está abandonada. Y la gente que se ha ido a vivir ahí no dura. No dicen por qué, pero no dura. Ahora, en el tiempo que estuve trabajando en el trabajo este donde hacía reparaciones de equipos de refrigeración, uh-huh. y eso, me tocó pues literalmente ir a muchos lados, pero la gran mayoría de mi área fue Coahuila. Entonces, toda la parte de, ya ves que es la comarca lagunera, los tres más, ¿cómo decirlo? Los más famosos es Gómez Lerdo. En la parte de Torreón te puedo sacar y meter por donde tú quieras y me sé los caminos que tú quieras, pero en Gómez me pierdo, pero así. Machín. Sí, de plano me sé las principales y eso a muy veces, a huevo. A veces me paso de calles porque en Gómez me pierdo, pero en Torreón no, en Torreón sí, la verdad me siento muy cómodo andando. Ajá. Aparte, como que el tipo de conductores y velocidades y eso, me siento cómodo porque me acostumbré a manejar un poquito rápido, uh-huh. entonces por eso. Pero en Gómez, pues no, de plano yo me pierdo, no a veces digo, hey, ¿cómo salgo de aquí? O literal, uh-huh. Google Maps y así. Pero el Campestre no lo conozco, o sea, lo he escuchado, nunca he ido y no sé dónde queda. Sé dónde queda el de Torreón, uh-huh. porque pues en mi trabajo he ido a hacer servicios y cosas así. De, me acuerdo del más así significativo que recuerdo, que fue a la casa de los dueños de un restaurante precisamente cerca de por donde tú trabajas, entonces ahí donde está ese monumento de los niños héroes, ya ves que hay un restaurante por ahí a un lado de una como tintorería y así. Oh, sí, sí. Entonces ahí fue donde conocí a estas personas y les hice servicios de reparaciones y todo eso. Entonces, pero realmente, así que yo te dijera que conozco, la verdad te la debo. Por lo mismo te digo que no sé bien, o sea, con exactitud, dónde estaba ese hospital psiquiátrico. Okay, la verdad es que esa historia, cuando la vi, yo también me quedé igual que tú ahorita, de que no manches, neta. Y lo empecé a leer y, híjole, está pesadísima. Y hay fotos, pero por la parte de afuera, por la parte de adentro no encontré. Uh-huh. La verdad, no encontré. Pero así le llamaban como de apodo el hospital de nicho. ¿Por qué? No sé, tal vez así se llamaba el sector. El fundador o algo. No sé, pero así le decían. Y por eso va la frase aquí en la comarca que dice... Te voy a llevar con nicho. Te voy a llevar con nicho. No sabía, fíjate, mi abuelita, ella sí me lo decía. Te voy a llevar con nicho, cabrón. Sí. Ay, ¿quién chingos es nicho? ¿De qué me va a hacer? Órale. Fíjate que, te digo, es que Lerdo está rodeado en un ambiente bien maligno. Sí, está bien. Porque ahí también en el Miguel Alemán. Okay. Exactamente en el puente de la Justo Sierra. Sí. Ahí, ¿cuándo? ¿En el primero o en el segundo? Porque en el Oxxo estaba el primero. No, en el segundo. Ok, ya. Ahí, y eso tiene poquito, tiene, ¿qué serán? Unos 2 años, 3. Ajá. Yo trabajaba en una empresa, o yo, pues, como muchos saben, o los que no saben, yo soy chef. Y yo trabajaba en una empresa de un comedor industrial. Ok.
Y yo salía muy temprano. O sea, yo salía a las 4:30, 5 de la mañana. Todavía estaba muy oscuro. Y ahí siempre estaba una muchacha. Okay. Una muchacha, pues, normal. Yo siempre la vi normal. Total. Ahí en el... En ese puente. O sea, en ese tramo del vivero. Caminando. Ah, okay. Como si también fuera su horario de salida. Ajá. Okay. Yo siempre lo vi bien normal, pero yo sí le veía la cara, o sea, sí le veía el rostro a la muchacha. Okay. Muy pálido, muy blanco, muy, no sé, era un rostro muy raro, pero tan yo nunca quise parar por lo mismo, porque era cuando empezaba lo de las feministas. Claro. Y dije, no me quiero parar a decirle que si le doy un ride o algo, porque... Para no meterte en problemas. Ajá. Total, yo siempre la veía, hasta que un día yo la dejé de ver. Ok. La dejé de ver. Pasa un mes, yo creo, y veo que ahí en el bulevar están haciendo una marcha. Ok. Una marcha como, no de reclamo, sino como un... Fúnebre. Conmemorativo. Ok. De un aniversario. Y traían muchas fotos de esa misma muchacha que yo veía. Okay. Total, y yo llegué ahí, me paré, o sea, porque me dio mucha intriga, me paré en el Oxxo. Bueno, unas, de mi tichona. Sí, y me paré, pero porque yo había visto a la muchacha, dije, me sentí en ese momento culpable porque dije, a lo mejor yo pude haberla ayudado. Lo peor es de que dije, ¿sabe qué? Le dije a la me imaginé que era la mamá, porque era la que iba en mero enfrente con la foto más grande. Okay. Oye, señora, o sea, ¿sí llegaste a...? Sí, preguntar. Con la señora. ¿Así de grande era tu...? Sí, mi intriga. Okay. ¿Por qué? Porque decía en una, como en una lona de esas de tela, no sé, claro, cómo se le llame. Pancarta. ¿No? Como tipo de algodoncillo. Manta. A una manta. Ajá. Que decía, primer aniversario sin ti. Ah, ok. Y yo dije, primer aniversario sin ti. Y dije, bueno, a lo mejor. O sea, yo sí supe que algo había pasado. Sí. Pero yo dije, hace un mes la vi. Sí. Hace un mes yo la vi caminando y por la aquí. La viste recurrente, ¿no? Dice. Sí, o sea, yo la veía a diario. Ok. Hasta que ya fui con la mamá, le digo, oiga, señora, ¿sabe qué? Esta muchacha yo la veo así. Dice, no puede ser. ¿Cómo que no? Le digo, yo la veo, le digo, la estoy diciendo que hace un mes la acabo de ver la última vez aquí caminando. Dice, no. Dice, mi hija fue... Terminando su vida. Ajá. Unas personas la ajá. Le hicieron cosas bajo su... No voluntad. En contra de su voluntad. Y pues la muchacha ya no está entre nosotros. Okay. Desde hace un año. Y hoy cumple un año. En ese momento, claro, me subí al carro. No pude manejar. Lo dejé en ese Oxxo. Y me fui pues, del Oxxo allá a la casa. Pues está sí, cerquita. Claro. Es una cuadra. Todavía no estaba casado. Todavía estaba soltero. Ya no pude caminar, o sea, ya no pude manejar. Te pusiste nervioso. Sí, o sea, iba así. Claro. Donde no sabía qué hacer. ¿Cómo reaccionar? Y la señora me decía, ¿pero cómo la viste, hijo? Le digo, pues nada más la veía caminando, señora. Como que traía un uniforme, traía algo así que iba a su trabajo. Claro. Me dice, ¿nunca te paras? No, le digo, no, porque pues... Sí, o sea, para no meterte en problemas. Sí. Y te digo, fue algo, ahí sí fue algo que me marcó mucho, me dio tristeza por la historia. Supuesto, claro. Pero bueno, si te pones a pensar, no... Yo no pude haber hecho algo. No, porque pues lo viste a un mes. Sí, sí, sí. Y de eso, bueno, de su desvivimiento fue hace un año. Sí, no, 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 o sea, me dio tristeza por la situación, claro, de la familia. Supuesto. Pero fue algo muy sorprendente para mí por el hecho de que... Sí, me imagino. De que vi a alguien que ya no estaba entre nosotros. Y la vi más de una vez, o sea, la vi como una persona normal. Claro.
Y te digo, ya era muy temprano como que para que fuera un trabajo, me imagino, ¿verdad? Porque también con la vestimenta que iba, no iba como que a una fábrica, iba bien vestida. Claro, Un pantalón de negro, o sea, una blusa negra, bien peinada siempre. Y te digo, y le vi su rostro, o sea, sí le veía su rostro. Pero sí había algo que raro en esa persona, hasta que me enteré. Y te digo que fue ahí en el bulevar. Por eso te digo, Lerdo Durango está rodeadísimo de. todo lo que es Durango y pues Coahuila también. Son infinidad de leyendas, infinidad. De hecho, yo de niño era de que, bueno, no sé si a ti, bueno, te tocó, pero no sé si tú eras de ese tipo de personas que llegaba a la feria del libro, así le llamaban aquí, que la feria del libro eran 5 o 6 puestos de personas que venden libros, y era de que llegó la feria del libro y me llevaban mis papás, y desde niño, casi te creo que primaria empezando a leer, y yo ya me compraba mis libros de leyendas, historias y etcétera. Pero bueno, ya nos salimos un poquito del tema. Sí. Creo que, bueno, hasta aquí vamos a dejarle el día de hoy. Estuvo La bueno verdad esta plática. estuvo divertido, estuvo padre. Me gustó mucho pues que fueras la primera persona con la que participara en el en vivo. Cabe mencionar que vamos a hacer también podcast, pero grabados, pregrabados, para subirlos X día de la semana. Todavía no tenemos el día, pero sí me gustaría que le dieran mucho apoyo al capítulo, que si lo vieron, más adelante voy a subir mini clips de las historias que contamos entre los dos de este capítulo. Y también me gustaría que, por favor, si ustedes tienen una historia que contar, me la mandaran a un WhatsApp que pronto voy a poner en la página, bueno, en el TikTok, para que puedan mandar sus historias en modo de audio, para que nosotros las podamos reproducir aquí y nosotros escucharlas al mismo tiempo que ustedes, analizarlas, platicar un poquito. Esta es la primera vez que lo hacemos en vivo. No sé si notaron que a lo mejor en la cuestión de comentarios y cosas por el estilo no estuvimos tan al pendiente, pero no es porque no quisiéramos, es que porque todavía estamos modificando ciertas cosas. De hecho, esta es la primera vez que lo hacemos. Conforme pasó el podcast, me di cuenta de algunos detallitos que voy a cambiar y cosas por el estilo. Entonces, pues no sé si tengas algo que agregar. No, pues nada más que muchas gracias por que No, fui el primer de nada, invitado. de nada, de nada. Freddy y yo somos primos, pero pues realmente somos como hermanos. Sí, crecimos como hermanos. Y pues me da gusto que este proyecto que planeó durante Un año un casi. año Un año. ya esté con pies, cabeza y ya esté Ya todo. caminando. Sí, ya. De hecho, antes de terminar, me gustaría si puedes, aunque no las vamos a poner aquí, pero si pudieras dar las redes sociales de del contenido que creas, para que en caso de que quieran puedan visitarte por allá y dejar algún mensajito de parte del podcast. Ok, bueno, mi canal de YouTube es Mundo Glitch, tal cual. Ajá. Error en inglés, Mundo Glitch. Okay. Y el TikTok igual, casi es lo único que ¿Qué uso. utilizas? Sí, ya lo que es el Instagram, el Twitter, casi Bueno, no. X, ya se llama X. Bueno, sí, ahora X. es X. Ajá, X. Pero cualquier cosa, mi contenido es hardware casi por lo regular. Correcto. Cualquier duda, cualquier cosa sobre hardware, pues pueden preguntarme y con gusto les hago un video. Okay. Ya después, los cortos de esto y todo lo van a ver también en compartido en mis redes sociales, ¿sí? Okay, Así muy que bien. pues muchas gracias y pues felicidades por el primer emisión de La podcast. primera emisión, sí. Primera emisión. Bueno, pues terminamos el podcast del día de hoy. Me dio mucho gusto haber hablado con ustedes y que escucharan las historias que traíamos para el día de hoy.
Recuerden que hay que, si es que quieren escucharse sus propias historias, mándenlas al WhatsApp que próximamente vamos a estar poniendo en el TikTok. Y pues ya, nos despedimos el día de hoy. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros el día de hoy. A todos esos que dejaron su corazoncito, algún apoyo, lo que sea, estoy bienvenido. Y terminamos. Recuerden que todas las historias de lo paranormal siempre es mejor platicarlas con un amigo. Claro. Porque con un amigo, porque como que la plática se pone sabrosa. Sí. Se pone sabrosa. Bueno, nos despedimos por el día de hoy. Va a ser hasta el domingo que viene para las de 5 a 7. Va a ser la próxima emisión. Y entre semana voy a subir el capítulo del día de hoy. Entonces, pues nos vemos. Cuídense mucho y bye. Nos vemos. Chao, Glitchers. Bienvenidos a Podcast de la Noche, el podcast que te sumergirá en lo oscuro y desconocido mundo de lo paranormal y lo terrorífico. Soy tu anfitrión Alfredo Tamayo, y durante cada episodio exploraremos relatos escalofriantes, enigmas sin resolver y encuentros inexplicables que te dejarán la piel erizada. ¿Te atreves a adentrarte en la oscuridad de lo sobrenatural? Prepárate para viajar a lo desconocido, donde lo inexplicable se convierte en el protagonista y lo paranormal se convierte en realidad. Desde fenómenos paranormales históricos hasta experiencias paranormales, en Podcast de la Noche desentrañaremos los secretos más inquietantes. ¿Tienes el valor para enfrentar tus miedos más profundos? Únete a nosotros cada semana mientras desafiamos las fronteras de la realidad y nos aventuramos en el reino de lo inexplicable. No te pierdas ni un solo episodio, porque nunca sabes qué oscuros secretos podremos descubrir.